Bueno, ¿dónde está la people? Bienvenido. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de qué parte del mundo están el día de hoy. Empieza lo que son las semifinales y la gran final del EGU Super Challenger de Clash Royale. Soy The King Hunter y el día de hoy estoy acostumbrado. Bueno, estoy acostumbrado a estar acompañado con dos grandes de la escena del competitivo. Tenemos a Gran Rigel, que me está acompañando ahí en cámara. ¿Cómo estás, Rigel? Hola, bien, bien. Día de finales. Sí, te veo un poco apenado, ¿eh? Pero vamos a dejar ese para un tema para un poquito más adelante. Y también tenemos en voz tenemos al gran Tucán. Tucancito, ¿cómo está ahí? ¿Cómo va, papá? Preparadísimo para las grandes finales que tenemos el día de hoy. Tenemos dos mega partidazos, los cuales ya ahí estoy mostrando el primero, que va a jugar Team Exilium contra el equipo de Revered eSport. Y la segunda semifinal va a ser el equipo de Ace One contra Dying Titan Chile. Eso va a comenzar ahora mismo, ¿ya? Así que antes, de hecho hicimos un cambio en la transmisión. Fue genial lo que hizo EGU Gaming, que decidieron correr un poquitito el partido o el inicio de las transmisiones para que estuviésemos todos apoyando el equipo de Ace One, que estaba terminando de competir en otro, el Anotild. Así que ahí estuvimos todos y por lo mismo, muchas gracias a EGU Gaming, se pasaron. Eso se llama apoyo. Eso es realmente apoyo a lo que son los eSports. No, no preocuparse solamente de la competición de uno, sino que vamos, apoyemos, que les vaya bien, tratar de darle toda la energía. Y bueno, lamentablemente el equipo de Ace no pudo ganar la Anotild. Probablemente vamos a estar hablando de eso durante el directo. Pero antes de eso, porque ya los equipos están listos para partir, chicos, ya que tuvimos que retrasar un poco el comienzo de esta transmisión, vamos a saludar a la Universidad Federico Santa María con casi 100 años de historial. La mejor universidad, chicos. Así que no lo pierdan, no pierdan esa oportunidad. La admisión está abierta para el año 2021. Vayan a usm.cl y apliquen ahí y busquen las carreras que más les interesan. Además, tenemos nuestros amigos de Red Bull que te da alitas y saludamos a nuestro auspiciador que nos está ayudando muchísimo con su famosa Lola. Los chicos de MAC3 también que están apoyando y fomentando justamente todo lo que es estas transmisiones y eventos que estamos haciendo con EGU Gaming, así que MAC3 también se han pasado increíble. Y por último, y no por eso menos importante, obviamente tenemos a los grandes de Razer que hoy día de hoy van a estar regalando unos cascos de Razer justamente al MVP del evento. Así que súper bien, saludo a los otros cuatro patrocinadores, muchísimas gracias. Y bueno, chicos, ya empezamos a hablar porque estamos listos, ¿ya? Vamos, vamos, vamos. Quedan tres partidos entonces. Team Exilium contra Revered. No sé si puedo mostrar el bracket para que la gente tenga más o menos claro lo que viene hoy, Hanta. Pero por supuesto, en eso mismo estaba. Me pillaste cuando estaba en el proceso de mostrarle a ustedes los brackets. Ahí tenemos los brackets en pantalla, chicos, para que los vayan viendo. Tenemos al equipo de Ace One con Dying Titan. Ellos supuestamente eran la primera semifinal, pero decidimos moverla para darle justamente el espacio necesario y pudiesen jugar justamente su partido en Util. Y por abajo tenemos a Team Exilium con Revered, que de hecho, chicos, no hay tiempo que perder. Vámonos de inmediato, tenemos partida. Comienza el encuentro, esta primera semifinal. Tenemos a Che, a Pipe contra Kim y Juan. Tómela usted, Don Rigel, y tu cancita la primera, ¿eh? Oh, espérate, ¿no me mandaste el clan? No hay problema, entonces le agarro yo. Mientras, yo creo que Sartor te lo puedes mandar. Cosas del fútbol, cosas del fútbol. Ya. No sé si quién lo tiene. Sartor se lo va a enviar. A ver si se lo a envía ver, por internet. ¿Pero el mismo de ayer? Sí, el mismo de ayer. El mismo, vamos. El mismo de ayer. Meta ah, tanto. ya, entonces sí lo tenemos. Ah, lo entonces estamos haciendo cuentos. Estamos haciendo cuentos. Bueno. Mira, no juega aquí en Nauki, mira cómo se pone. Se le olvida todo, se le olvida todo. Se acuerda el puro No, Minecraft. problema. Bueno, chicos, ya tenemos comienzo de partida. Tenemos pescadores en ambos lados. Tenemos al equipo de Team Exilium en la parte superior, a Che y a Pipe 26. En la parte de abajo tenemos a Juan y Kim. Y ojo que ya empiezan a llegar estos leñadores, estos globitos y también estos cementerios. Amigo Tuca, ¿cómo ves estos mazos que en este inicio de partida? Uy, uy, Buenardo, primero que nada, su primer push y pega el loguito de mal daño al cementerio. Y quiero guardar un minuto de apreciación a que estos muchachos, por primera vez en toda la competición, banearon Tornado y Esqueleto Gigante cuando vemos cómo pega ese cementerio con congelación muy rico al daño, ¿eh? Exacto, Ricolina. Mira, mira esa torre. Uy, doble eléctrico. Uy, torre, qué torre. ¡No, papá! Pero qué onda con Team Exilium, papá. ¿Te diste cuenta? Dos magos eléctricos golpeando directamente a la torre. Rigel, ya entraste a la partida, amigo mío. Por supuesto, ahí vimos el Ricky ataque de los chicos de Exilium.
No sé si qué tengan abajo para detener el cementerio, pero el hielo va a ser bien complicado de detener. Exacto. Sí, ya la tienen complicada realmente, porque queda un minuto. Ya vemos a la gente de Jay y Pipe ahí tratando de meter una buena presión por línea derecha, sino que busca ya cerrar esta partida lo antes posible y meter presión a línea cambiada. ¿Para qué? Para que no se puedan centrar en la línea izquierda y tumbar para empatar la partida. Exactamente, ya. Voy a seguir yo en esta, después tiramos para arriba, porque si no estamos como... Estamos a tres bandas. Cuando tenemos leñador, el leñador se va a encargar. Oye, la torre se fue para la casa, nada que hacer. Ahí tenemos torrecita para los del equipo del Fénix. Ojo, tenemos un globito, también se fue contra la torre del rey, está enrabiado. Mucho cuidado con ese globo que alcanza a golpear, deja la torre en 2616. Peligrosísima la situación cuando quedan solamente 22 segundos de partida. Ahora es partida para cualquiera, tu cancita, ¿eh? Sí, partida para cualquiera y una ligera ventaja a favor de Dying Titan en este momento. El pecador jala al MK. Se viene un lindo push armado, cementerio con globito por la línea izquierda, también leñador con globo, y esto va a ser una carrera de tiempo. A ver quién tumba la torre antes y va a defender muy bien Exilio. Wow, ojo con ese globito que está aproximándose, casi golpea por última vez. Se había venido con todo Team Exilium. Vamos a ver si el Fénix, el equipo de Revere, puede hacer algo en este minuto con 49, porque hasta ahora el equipo que está jugando Che y Pipe 26 está tomando la delantera en esta primera semifinal. Les recordamos que terminando esto nos vamos de inmediato a la segunda entre los grandes, los ninjas de Ice One, que nos han estado representando muy bien a nivel latinoamericano. El día de hoy van a estar jugando contra Dying Titan en la otra semifinal. Hay una locura de tropa, amigo. Hay unos cazadores, mega caballeros, uno salta para arriba, uno salta para abajo. Cuidado que tenemos que se van directamente a la torre con globito y también con un leñador y cementerio. Mucho cuidado ahí, Tuquita. Uy, ojo. Uy, no, pero esto para mí está sentenciado, jugador de exilio. La torre queda 970, la torre derecha en 350 puntos y está prácticamente un ciclado de hechizo. Exactamente, ahí ya tenemos el primer ataque por parte del equipo de Team Exilium. Se están defendiendo los chicos de Revere con un cementerio, perdón, con un veneno para poder tratar de sacarse encima de eso. Tenemos ahí punto de congelación y esto está súper difícil, papá. Esto está súper difícil. Punto para el equipo de Team Exilium, que toman la ventaja en esta primera semifinal de la EGU Gaming. Tremenda partida. Wow. Alcanzaste a ver a Rigeliño, ¿no? Rigeliño, ¿verdad? Vi todo, sí, ahí me pude enchufar, aproveché de compartir también, invito a la gente que lo haga. Tenemos Clash Royale aquí todo el día, toda la noche, y oye, hay excelentes equipos, así que esta competición no tiene nada que envidiarle a otras. Exactamente, de hecho varios de los jugadores estaban jugando en la misma Nautil, ¿verdad? Habían jugadores de King of Kings, habían jugadores de Ace One que estaban participando, jugadores de Team Real Betis, de Cheque, lo que estaba metido también jugando ahí en Team Solid. Así que eso es lo bonito de esta competición, porque hemos tratado de juntar el mejor talento nacional y también traer algunos amigos de extranjeros, y la verdad es que ha resultado increíble. Cuando ya tenemos partida, Rigeliño. Vamos. Ya. Partimos con el enfrentamiento y cambian inmediatamente de estrategia. Barril de esqueleto abajo. ¿Tendremos ahí Lockbait.2020? Parece que sí. Parece que sí. ¿Qué dice tu cancito? Ahí se lo dejo a usted con esta. Ok. Bueno, sí, parece ser que tenemos un doble barril por parte de los chicos de Exilium en esta ocasión, que los tenemos en la parte de abajo, la parte anterior está en la parte de arriba, pero ahora cambian tanto de arquetipo como de posición. MK va a pasar por el puente ahora mismo, lanzado que no va a ser defendido y por lo tanto va a morir, y duelo de MK en el puente que no tiene mucha más gracia porque ninguna de las torres le pega. Claro, ahí el pescador ayuda en la defensa y pronto veremos con qué más acompaña esto, si es 100% un mazo de cuatro barriles o tiene alguna variación. Por ahora la defensa clásica entonces con torre bombardera y a ver qué recursos, porque Tucán, te cuento, esto va a ser importante, qué recursos tiene para detener los barriles, si tiene tronco o no, si tiene bola de nieve, etcétera, etcétera. Por lo menos tiene bola de nieve, tiene un rey cazador que le viene bastante, bastante bien, que va a salir impoluto prácticamente de esa situación defensiva que acabamos de tener. Barril por línea izquierda, tronquito y bola de nieve, de momento las cartas para defender. Además de que vinieron con bastante salpicadura los chicos de Arabia.
Sí, parece que les viene como anillo al dedo. De todas formas, viene el otro barril para golpear a la torre izquierda. 1830. Y, a ver, con leñador podemos tener un globo. Mira. Ahí está. Mira, leñador, globo. Se viene también el cementerio ya típico. Estrategia completamente calcada de la zona de Asia, que funciona bastante bien. Y lo están poniendo en práctica en la zona de Latin. Y pega el lobito y encima va a morir el lanzador por la bomba. Pero se viene el contragolpe de Exilium por energía. Ataca, 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 llegué con Pipe 26, bola de nieve ahí que parece que era buena, pero no fue tanto. Los Larky comienzan a pegar, la Valkyria queda vuelta. Señoras y señores, esto es mucho daño, hay como un Beyblade pegando. 314, sufre Juan y King. Sufrieron bastante la bola de nieve, que fue bastante, bastante dudosa. Ahora tendrían tronco, lo tienen efectivamente, el cazador que defiende lo que faltaba, pero no se salva de la muerte segura que le llega a todos. Y ahora tenemos leñador con globo, MK para defender y Valkyria para el cementerio. Cuidado que este globo puede ser mortal, tiene que defender con los murciélagos el hielo que no cae. Ahora el mega caballero que está tanqueando, pero me parece que tiene bola de nieve, claro. Tiene cosas de emergencia, recursos, pero base de bola de fuego, listo. 10 segundos, la lleva Tex. Sí, estos son 2-0, easy peasy, va a tu casa. El equipo rabia tener 2 contra 2, que se van a ir con un 2-0. Bastante, bastante Ricky, también bastante holgado. Mira cómo se le cagan de risa en la cara. Se ve que no puede hacer absolutamente nada. Muy linda partida, ¿no, Janta? Wow, increíble. Sí, la verdad es que increíble. Están pero muy, muy, muy enchufados los chicos de Team Exilium. Y se han llevado esta primera partida, este primer set, ¿ah? Set para ellos en este 2 contra 2. Les recordamos a toda la gente que viene llegando a la transmisión. Yo sé que algunos de ustedes quizás vienen de la transmisión de No Tilt. Es súper importante, chicos, para que esto siga creciendo. Que además de la misma forma que ustedes están apoyando otras competiciones, también compartan y apoyen los que son las competiciones locales, ¿ya? Es como por ejemplo lo que pasa en el fútbol. A uno le encanta ver los partidos de en el Real Madrid, la Liga Española, la Liga, la Premier League, pero también es bueno también apoyar el torneo nacional para que de esa forma sigan saliendo talento y que tengan la posibilidad de poder llegar también a otras ligas más grandes. Así que les pedimos ese favor, chicos. De hecho, por eso decidimos cambiar un poquitito la programación. Todos se portaban increíbles. Riegel, Tuca, Sartox, toda la gente de Ego Gaming, todos decidieron hacer este cambio. Los jugadores, los mismos equipos que están jugando esta semifinal, decidieron partir 40 minutos más tarde. Y todo eso lo hacemos para ustedes, chicos. Así que, por favor, si tienen un segundito, compartan el directo. No le cuesta absolutamente nada. Y partimos con todo, ¿eh? Team Exilium ahí, nada, nada que cosa. Quiere ir de lleno. Les recordamos que tenemos un formato bastante fácil para que ustedes puedan entenderlo. Estamos con un formato CRL, pero solamente con 3 sets. Estamos jugando con el primer set, este 2 contra 2, que ya se llevó el equipo de Team Exilium. El segundo vamos con un King of the Hill, que va a partir dentro de unos segundos. Y si es necesario, si es que es necesario. Porque de hecho creo que ayer solamente un partido, no sé si uno o dos, no, creo que 2 partidos, tuvieron que llegar al tercer set. Y de llegar a esa instancia tenemos que jugar un partido de 1 contra 1, duelo de campeones, al mejor de 3. Así que estamos con todo, Don Rigel, tu cancito. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pareció, Rigel, la partida? Bien, con todo Exilium, ¿eh? Bueno, sí, bueno, Che es un jugador que vamos a la partida por mientras comentamos la anterior. Lleva mucho tiempo jugando en 2 contra 2 en varios equipos, especialmente en Tex. y ahora se complementó con Pipe muy bien. Así que 2-0 yo creo que es uno de los puntos fuertes. Y ahora a ver cómo se le da en el rey de la vista. Exactamente, ya tenemos a Pipe, tenemos a Enchantre y en esta partida va a estar con usted el gran Rigel, lo voy a estar acompañando yo. Aquí tenemos también a tu cancito. Vamos a estar rotándonos para que en vez de tener 3 personas hablando, vamos a estar de a 2 para que de esa forma tengamos una variedad tremenda en la que a ustedes les gusta, la más ricolina que hay en esta Ego Gaming. Tenemos un bebé dragón ahí que se va a encargar de esos barbaritos. Y bueno, un comienzo de partida bastante tranquilo. Creo que están bastante similares esos mazos, o por lo menos la idea, ¿verdad, Don Rigel? Sí, capaz que sea un cementerio contra noble, es flexible aún, pero ya con la choza de bárbaro nos puede, nos da un poco de luces de lo que puede llevar. Así que, bueno, inicio trancado, si es que es en el caso de ser aquello, estudiándose el rival y tratar de aprovechar la mejor forma del elixir como esa bola de fuego. Exactamente, veamos lo que sucede. Les recordamos y queremos agradecer también al gran Rigel porque él estuvo casteando como 4 horas no tiene día de la tarde y aún así dijo, Canta, yo quiero estar en la final, quiero estar aquí en la Ego Gaming. Así que también, muchas gracias, amigo, un abrazo y esas cosas hay que mencionarlas. Cuando tenemos ahí un cementerio, que también tenemos que mencionarlo porque está dejando la escoba, ahí tenemos un bebé dragón que logró hacer la defensa y mientras tanto el bebé dragón de Pipe
se fue a comprar más raquetas, estuvo en otro lado. Es decir, de lo contrario, ese ataque hubiera sido mucho más efectivo. Cuando ya tenemos al vikingo, al barbudo, que empieza a agredir a la choza de los barbariños. Vamos a ver si es que logra pegar. Yo creo que va a pegar un par de cañonazos a la torre de abajo. ¿Qué crees tú, Don Riguel? Uy, no alcanzó. Uy, parece que no, los barros dijeron, no, ¿para dónde vas? ¿Para dónde vas? Le resta veneno como hechizo complementario a Pipe. En términos generales es un match bueno para él. Al río no es un mazo rápido de noble, por lo tanto no te va a desciclar con noble. Y tú puedes tener siempre la choza de bárbaros para detenerlo. Así que hay que aguantar, jugar ahí a lo ratita nomás. Y una contra cementerio, ya cobra. A lo ratata, papá. Bueno, comienza nuevamente el push desde atrás. Por parte de Pipe tenemos un caballero, tenemos un bebé dragón también, aparece ese mago eléctrico y veamos si es que se la va a jugar con ese cementerio. Una vez pasando ya tenemos un veneno ofensivo, pegándole a la torre, pegándole también al bebé dragón. Eso no pierde, el chante no pierde la oportunidad, se va por el lado derecho con ese leñador, pero ojo, que le ponen la choza en la cabeza al vikingo. Y te venía con todas las ganas de pegarle a la torre y se va a quedar con esas ganas porque salen bárbaros como locos de esa choza, ¿eh? Sí, cuidado que no hay elixir, ahí está seco en chante, así que el barbarril para intentar taquear al cementerio, lo largo que hace lo propio y mira por la derecha, por la izquierda, le están dando agua al barco por todas partes, mega birros bárbaros. Yo te dije una contra y se lo llevaba, el match es muy favorable, o sea, el noble no tiene ni cómo pararlo, ni cómo meter un ataque fuerte, ni cómo desciclarlo, aquí, 100-0. Nico, nada que hacer, Pipe se lleva la partida y... Oye, mucho ojo porque Team Exilion llegó, pero on fire tu cancito, ¿eh? On fire, ¿eh? Ah, sí, la jugó muy bien Pipe, la verdad. Y era un match bastante común, pero quizás con las combinaciones más extrañas, por así decirlo, las que se suelen ver un poco menos. Y es que teníamos un gigante noble bastante pesado, teníamos una choza también bastante pesada, se suelen jugar con un poquito más de carta de ciclo. El gigante noble era un poco más evidente lo pesado que era y cómo no podía ciclar de manera... más cómoda, uh-huh. Era bastante susceptible porque normalmente cuando se gana este matchup es porque el gigante noble rota más rápido que la choza. En ese momento le generas una desventaja de elixir, le generas una desventaja de ciclo y ese es el momento en el que aprovechas, incluso le puedes meter incluso dos gigantes, ya sea por la misma línea o en líneas diferentes. Así que muy bien jugado por Pipe y la verdad es que no acompañó el tema de matchup para que Enchantress pueda hacer algo. Uh-huh. Rigger, ¿qué te parece este encuentro que se nos viene? Se nos viene Pipe contra Hausen, que se fue para la Hausen ayer. Ayer nos mandó la Hausen. ayer le dieron con todos los reyes de rey. ¿Se sorprendió ese partido, el de King of Kings contra el equipo de Revere, no? Sí, la verdad que sí. El final fue como extraño, pero bueno. Claro, porque perdieron. Por eso. Sí, pero ah, yeah. Más allá del resultado, yo creo que cómo se jugó. Lo encontré como apagado, no sé. Bueno, pero ¿para qué vamos a hablar de José Brian? Sí, yo creo. Con hoy tuvo bastante. Hoy Pipe contra Hausen. Y a ver si Pipe saca la barrita. La escoba. Vamos a ver, parece que Pipe viene, pero realmente on fire. Así que veamos quién nos va a traer esta partida. Don Rigger, Don Tuca, tiene todo este encuentro para ustedes, ¿ah? ¿Eh? Vamos, ¿acá hay Vans, Tuca? No, aquí no dejé, no hay Vans, son los contratos. Vale, entonces, todas las cartas disponibles, barril rápidamente arriba con unos duendes y vemos qué versión de Bait lleva arriba, interesante. Ah, no, sí, te miento, son cazador y lobo, mirá, estoy tan acostumbrado que solo haya Vans en 2 contra 2, que hay cazador y lobo baneado, o sea, literalmente... discúlpame, Cristóbal. Literalmente suele haber ban de cazador para jugar masitos de globo, masitos que se ven afectados por el cazador. Pero acá dicen, bueno, me quitas la vacuna, te quito la enfermedad y vamos a jugar en ley pareja. Parece ser que por parte de Pipe tenemos 20 bolas de fuego, puerquitos, y Logbay un poquito más juguetón por parte de Hauser. Sí, el lanzadardo ahí que está siendo tanqueado por el caballero, aniquilando a la máquina voladora. Va a ser crucial, creo yo, la torre bombardera, porque abajo tenemos una bola de fuego bait. Va a tener puercos reales, reclutas y todo aquello, así que va a ser importante que cicle la mayor cantidad de torre bombarderas posible.
Sí, la verdad es que va a tener que tener un dominio de partido bastante importante. Cuando las tropas de Pipe pasen el puente, tienen que saber que van a hacer maderas con todo lo que se pueda. Si la abuela de Hauset pasa cerca, también se la va a tirar. Así que es muy importante que sepa dominar la partida Pipe, llevar un poquito más el ritmo y que no se deje llevar por la abuela que puede llegar a ser Hauset en el por 2 elixir. Listo, ahí quería hacer el bait, la posición traviesa, pero todo calculado por Pipe, el Barbarril que lo limpia perfecto. Y por ahí toca, yo creo que tienen que atacar rápido y tratar de meter otro barril ahora que no tienen la defensa, ¿no? Sí, ahí mete el barril, ahí están los zapis para defender, que van a defender perfectamente, porque encima es la torre que no le interesa tanto a Hauset. Y ya está, por dos elixir, creo que no aprovechó demasiado el por uno Hauset. Ahora Pipe tiene un poquito más de herramientas, hace un mazo un poco pesado, va a defender encima bastante bien ese barril. Y se le puede complicar a Hauset en cierto momento, porque no tiene demasiadas cosas para las cartas que mueren con bola de fuego. Y ahí, antes lo digo, antes me tiro una bola de fuego. Bueno, pero tiene una sola. Tiene una sola, hay máquina voladora y sí, sale y fuerza y de todo. Y sí, claro, rapidísimo. Bueno, ese Barbarril que intenta defender. Yo creo que la presión se la va a terminar. Se va a terminar comiendo a Hauset, sobre todo en el triple de elixir. A ver cuántas torres bombarderas puede sacar. Es crucial, como tú decías, que en los inicios y ahora lo que puede hacer en el doble elixir, raspar a base de barriles. Ah, efectivamente, ahora lo estamos viendo, está tirando cualquier tronquito que pueda llegar a pie de la torre, es crucial para Hauset. Y ahora está metiendo una muy linda presión, tiró la bola de fuego, hay torre bombardera, pero puede empezar a meter chozas desde atrás, aprovechando la bola de fuego, no va a ir a torre. Y descuidate que ahora defiende esto y le puede meter ataque a doble línea con poquitos. Sí, bancate la ese Barbarril que defiende a todos los duendes. Zapis ahí inmolándose. Qué buen espíritu sanador. Yo no lo había visto ni siquiera que lo había tirado. Solo vi que se gastó la carta. Curó a todo. Y bueno, sigue 40 segundos. Tiene que aguantar y luego cosechará una presión insostenible, tío. Efectivamente, pero es curioso, para este momento ni siquiera le sopló la torre a Hauset, que siguen con la totalidad de la vida en sus dos presentaciones de cada línea. Se vienen ya los porquitos por primera vez, van a pegar la bola de fuego perfecta para matar a la Zara y pegar en torre, y se vienen los porquitos. Ahí pegaron, ahí golpearon, ahí rasparon, se comieron la torre, decía... Como, ahí sí, claro. Tenía que estar ahí. No me aguanté, perdón. No me veo. Ya, defendiendo entonces con espíritu sanador. Y aquí está el temido triple de elixir con este mazo asqueroso, diablo. No se aguantó, Rigel, y ahí tenemos a doble línea, presión constante. Chocita por la parte trasera de la torre derecha, la más dañada, que igualmente no se salva de recibir mucho daño. Mira qué daño, la torre 1280, mientras que la torre más dañada de Hauset tiene más de 500 puntos de vida extra. Ahí viene el tronco para intentar limpiar todo, la bola de fuego también, la bola de fuego para ti, bola de fuego para mí, bola de fuego para todos lados, el lanzadardos que también defiende y quedan 30 segundos y ojo que Pipe aún no llega a la torre. ¿Qué está pasando? No está llegando, en cambio la presión es constante por parte del jugador de Revierd y va a explotar ese barril en la choza. Y por la línea izquierda, más que una bola, tenemos doble lanzadardo, se vino la bola de fuego. Y este es el momento, 10 segundos, el último push y yo creo que la pierde Pipe. Sí, la perdió porque Hauset no lo soltó, le metió toda la presión, los lanzardos que los protegió muy bien y las torres bombarderas fueron cruciales a la hora de defensa. GG, 1-1 en este rey de la pista, ¿no? 1-0. 1-1. 1-1, ya. Pipe, eso es lo que pasa cuando estás casteando todo el día. Ya, no me quedé en neurona, perdón. Ya los números... Fue como la maratón que nos pegamos el otro día también. ¿Cuándo fue? ¿El sábado? El sábado fue la mega maratón que tuvimos que... Fue tan larga que tuvimos que separarla en dos. La primera parte era con Rigel y la segunda con Tuca. Al revés. Conmigo, la segunda con Rigel. Así que... Sí, pero el día de hoy, como digo, tenemos esos tres partidos. ¿Eh? Semifinales y bien. No, pero... Es para Hauset, ¿no? Sí. Para Hauset. Ah, y le quiero recordar, chicos, mientras tanto, porque me están preguntando lo de los premios. Tenemos 150.000 pesos para el equipo campeón. ¿Ya? Y además tenemos 50.000 para el segundo lugar. Así que súper bien lo que están jugando en este día domingo. ¿Eh? Brutal. 150.000 pesos. Más o menos se hace la conversión, que son casi $200 para el primer lugar. Ya, para que tengan más o menos una idea. Así que excelente todo lo que está poniendo aquí, todo lo que está haciendo el equipo de EGU Gaming para sacar adelante este tipo de eventos. Así que dedos para arriba.
Y todo eso es posible gracias a los sponsors, obviamente, la Universidad Federico Santa María, Mac 3, a Racer y también a los chicos de Red Bull. Muchas gracias por todo el apoyo. Y bueno, Hausen aquí paró a los chicos de Exilium, que la verdad es que venían con el freno abajo, venían pero realmente como en bajada, venían jugando súper, súper bien. Y en algún momento pensamos que esto podría ser una reventada de dos sets, pero Don Hausen dijo no, ¿verdad, Don Riegel? Sí, hay que elegir un MVP, ¿cierto? Bueno, no nosotros, la organización sí. Tiene que elegir un MVP, así que Hausen al menos pinta para aquello, en el caso que llegue Revive, por supuesto, a la final, pero ha sido determinante cada vez que juega Revive, este jugador en el rey de la pista, yo creo que lo hace muy bien, así que veremos si alarga ahí a un 1-1 en términos de set. Exacto, exacto, sí. Vamos a ver, por lo general, porque, bueno, el MVP siempre se ve a través del rendimiento de todo el evento y cosas así, pero siempre es tan importante lo que son las finales. Así que, obviamente, existe la posibilidad de que el MVP vaya a salir de estos cuatro equipos. Eso lo vamos a saber, después nos van a avisar por interno nuestros amigos de EGU Gaming, de cuál sería justamente la situación del MVP. Y buenísimo, ya estamos esperando la próxima partida donde Hausen estaría jugando contra, no estoy seguro, vamos a ver, creo que contra el Che, vamos a ver, eso lo vamos a confirmar dentro de unos segunditos más. Mientras tanto, chicos, tienen todo el tiempo para ir ahí a apoyar en redes sociales. Y mande su RT, chicos, súper importante seguir apoyando este tipo de eventos porque, bueno, de nuevo, no hay muchos, ¿eh? No hay muchos grandes, por lo menos en Latinoamérica, donde además sponsors se están interesando y para eso tenemos que seguir mostrando que somos una comunidad que puede mover masas y está súper súper comprometida con este tipo de eventos. Así que ya, estamos a uno, nos están avisando por interno que en un segundo más ya vamos a entrar a la próxima partida y, bueno, te muestro la próxima semifinal. Que partiría en unos segunditos, sería los ninjas contra Dying Titan Chile. ¿Eh? También tremendo partido, compadre. La revancha. Tremendo partido, la revancha. Así que vamos a ver lo que sucede. Sí, porque me acuerdo que Dying Titan le ganó a Ice One en creo que fue la Liga Chilena, ¿no? Sí, sí. En la Superliga. La Superliga. La Super Chilena, pero es la misma. Pues. Ya. Así que... Oye, saludamos a Goti, a Alan, a Luxente, a Eduardo y de Leno Mascaro. Y ya estamos, compadre. Ya estamos en vivo y en directo aquí transmitiendo para ustedes lo que es este partido número 3 de este King of the Hill. En esta partida voy a estar yo con tu cancito haciendo el play-by-play. Cuando ya tenemos mazo chancho, ¿no? ¿Ah? Parece que ese es el mazo que Don Rigger estaba mencionando. Y con nuestros reclutas reales, también con los porcinos. ¿Ah? Tocino Squad que puede aparecer en cualquier segundo. Veamos qué tipo de variación nos trae. Mientras tanto, Toñito viene con su minero y probablemente con un sabueso, ¿será Tuca? Sí, sabueso contra. Sí, contra puercos. Podría ser el lobo, pero creo que con la choza queda más claro que son masitas puerquitas. Así que ya tenemos comienzo de partida. Pipe también ha estado jugando brillante, ha jugado súper bien. Así que creo que la labor de elegir a los al MVP del evento va a estar un poco difícil. Yo no quiero estar involucrado. Y ahí no me quiero involucrar yo. Porque va a ser un poquito difícil. Yo por mí me pongo a regalar headset races para todos los jugadores. Así que imagínense. No salgo bien ahí. Vamos a ver lo que sucede. Tenemos un Hadouken ahí que se lleva justamente al barril del Chavo del 8. Vienen muchas tropas pequeñitas. Eso hace que Toño tenga que gastarse un minero de manera defensiva, tu cancito. Sí, la presión está metiendo. Arquerita va a estar ahí molestando bastante. De tiempo, la jaula que termina muriendo, nueva choza por parte de Hausen. Y de momento, lo que me preocupa es quizás que no veo cartas potentes para defender un sabueso en el poro de elixir, que es lo que le puede llegar a molestar a Hausen. Exactamente, veamos ahí, siguen saliendo barbaritos de esa choza y ya vienen los reclutas desde atrás. Ponen justamente ese sabueso a la altura del puente, veamos de qué manera va a poder defender eso. No sé si las arqueras van a ser lo suficientemente... Bueno, de hecho, ¿qué arquera? ¿De qué arquera estamos hablando? Si esas flechas las deletearon del campo de juego. Veamos qué es lo que hacen esos dragones esqueléticos si se dejan de jugar con los barbaritos. O sea, directamente contra la torre. Porque... qué buena bola de fuego, ¿ah? Qué buena bola de fuego parte de Hausen, ¿eh? Limpió, pero completamente todo lo que estaba poniendo Toñito, ¿eh? Sí, perfectamente. Y todo va por ese miner que le predice con el barbarril, que encima después lo cura con espíritu. Porque las arqueras mueren con flechas y tiene que gastar las flechas en solo una carta. Y el miner es para la otra. Ahí vamos a verlo nuevamente el miner. Esta vez parece que no hay predict y va a terminar cayendo. Así que ojo con el daño que puede realizar en este push daño.
Uf, le está metiendo mucha, mucha fuerza. Pone una montacanera defensiva al Forzú. La lleva para el medio. Ay, papá, se le vino la noche. Todos los pubs. Tenemos todavía el barril que no estaba conectando. Ojo, por eso se salvó, porque el barril se distrajo. Ahora tenemos a Hauser que pone toda la presión, todos los troyanos a la altura del puente. Mientras tanto, ese sabueso que trata de llegar. Vamos a ver si ese lanzadardo se va a ganar el MVP y va a lograr defender a esa vaca voladora, lo cual está muy difícil. Ay, 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 papá. Esto se ve, pero está muy difícil, ¿eh? Esto sí. O sea, ay, encima va, tiró muy mal el miner. Pero en un ciclado más la debe tener. Y eso a falta que no tenga un rayo o quizás unos bárbaros de última carta. Así que creo que está ciclado, se centra en defender, cicla flechas, cicla miner y creo que se la lleva la partida bastante, bastante holgadamente hoy. Exactamente. Vamos a ver, queda solamente un minuto con 17. Veamos de qué manera va a poder hacer algo Hausen, pero la verdad es que está muy difícil. Uy, cuidado con la carga, ¿eh? Que igual llega y puede ser molestosa, una bola de fuego por ahí, ese minero que logra llegar. Está flechas. Y tenemos partida, ¿eh? Partida para Toño, excelente, muy bien ahí. Triunfo para Toñito y... ¡Ay, ay, ay! Sigue moviéndose la cosa. Team Exilium está cerquita. Creo que están 2-1, ¿verdad, Enrique? 2-1. Match point ahí a favor del cuadro español, tío. Que tiene equipo chileno, tiene alguna cosilla. No, se viene moviendo harto Team Exilium. Exacto, exacto. Mira, lo que me están diciendo es que elijamos al MVP nosotros. Vamos a tener que hacer un... Dime un acuerdo. El MVP tuvo llegado a la final, ¿no? Tiene que ser de la final. Hagámoslo de la final, ¿te parece? ¿Ya? O sea, alguien que haya sostenido el tiempo y que esté en la final. Pero hay win rates, ¿vale? Porque si no, imagínate que uno juega bien la final, pero va 3-17, ¿viste? Que el título, al fin y al cabo, el que vale las cosas, pues. O sea, ahí aparecen los héroes, ¿eh? Los héroes aparecen. No, pero el win rate lo calculado mental, no hay problema. Pasa, tenemos a Rieger. ¿Qué suerte. Bueno, esto es posible solamente porque King of King no llega a la final ni a pedo. Si no, Rieger apostado por cualquiera de King of King, o sea, cualquiera, el que sea, denle los cascos. Exacto, lo hubiera puesto de inmediato, pero tenemos al profe que se va a poner ahí, jugué con la pizarra, a ver, a calcular todos los win rate. Buenísimo, ya, así que estamos, ahí está, listo, ahí está anotando todos esos números que están ahí, son los resultados de los partidos anteriores, así que para que no se vayan a... La raíz cuadrada de la hipotenusa es igual a pi al cuadrado y eso da como resultado que King of Kings es campeón. Así, tal cual. Bueno, vamos a continuar con esta semifinal. Está... Creo que estamos a Match Point, el equipo de Match Team Point, Exilium. Sí. Exacto. El equipo de Exilium está... Oye, Toño... Dígame. Perdón que te interrumpa. Toño, que lleva mucho tiempo jugando Clash Royale en distintos equipos y ahora parece, para Team Exilium, es un veterano de la Liga de Chile. Exacto. Ha estado pero en todos lados. A ver, ¿qué equipo ha estado? Ha estado en Assassin's Crew, bueno, después fue Ace One... SR Gaming. SR Gaming, ¿verdad que tú SR Creative? SR Creative. ¡Ah, lo creativo! ¿Verdad? Mira, se me cayó el carnet rodando. ¿Verdad? Exacto, también están ahí. Creo que han estado un par de equipos más, pero como sí, la típica que son como por apoyar para un torneo en específico. Bien por él, por mantenerse siempre vigente, ¿eh? Yo a ver siempre... si la gente si la gente en el chat nos dice los equipos a los que estaba Toñito. Sería genial, porque de hecho Toño no ha representado súper bien afuera, estuvo participando, creo que fue en la final de Colombia donde fue a jugar Toño y realmente hizo un trabajo notable. Y yo sé, por ejemplo, en la época de la primera selección chilena, Toño era uno de los pilares y Toño era como el, ¿cómo se dice?, el nervio de acero, el que estaba en la final y tú siempre querías que él terminara las partidas, porque la ganaba, jugaba muy bien. Así que, Sagrada Familia, mira, también me acabo de acordar eso, estuvo en Sagrada Familia, un equipo peruano, allá estuvo jugando también Toñito por un tiempo, durante la Eslon sobre todo, así que mucha historia y ojalá hubiese tenido también otro más despegue, un despegue para más internacional. Pero de todas maneras siempre se ha mantenido muy vigente. Aquí tenemos a Toñito, tenemos a Juan. Rigel, acompáñame en esta batalla que está buenarda y puede ser el fin de la primera semifinal. ¿Será así de rápido o que la fiesta siga nomás? Uf, veremos. El mazo de Juan me parece que tiene cohete.
ahí un mazo que no se está viendo tanto. Puede ser ahí, no sé si Tucán me ayuda con aquel matchup. Y abajo es cementerio, 100%. Exacto. Sí, abajo tenemos cementerio completo. Se nos viene un montón de puerco a Hawk Rider, que se va derecho a esa choza de barbaritos. Llega la tropa. Uy, pero mira la tropa de bárbaro que lo estaba esperando. Dios mío, callejón oscuro, montapuerco. No pudo hacer absolutamente nada. Y esta choza que está bastante fuerte, ¿eh? Sobre todo con esto de que puede sacar barbaritos extras al final. La verdad es que está muy buena, ¿verdad? Buena en la choza. Por ahora la partida aquí está muy igualada. Estamos a la espera de saber cuáles son los hechizos fuertes de Juan. Hay un par de cartas. Y abajo ya más o menos clásico, un juego de late game. Exacto, así está trabajándolo con calma Toñito, con su cementerio. Juan, ¿con qué estaría apoyando? ¿Con crees tú? Recuerda que está bañado el cazador y también el globo. Así que creo que con cohete. Podría ser con cohete, ¿verdad? Sí. Veamos. Sí. Así que en este momento tenemos a ese gigante esquelético. Vamos a ir con ese montapuerco. Montapuerco ya se pone por atrás. Arquero mágico en posición para echar abajo la estructura. Mega fierro que se va para el otro lado. En vez de pegar al arquero mágico, se le puede complicar las cosas. Chipote chillón pega dos veces. Muy bien ahí con ese tornado. Juancito que hizo un gran trabajo. Le dejó la mesa servida a nuestro amigo el arquero mágico. Y capitalizó bastante daño. La torre de Toño está en 1709, la más baja para Juanito en 2350. Está ventaja en este instante para el equipo Rupiera. Sí, los Fénix que quieren seguir jugando. Muy bueno el arquero mágico ahí para destruir a la choza. Terremoto y bomber, dice, puede ser terremoto y bomber. Mira qué grande Tucán ahí achuntándole a todos los machas. 1505, sufre mucho Toño. Exactamente, está un poco complicado. Vamos ahí a ese mago de hielo tratando de defender. Ya tenemos el cementerio acá de los duendecillos para tratar de defender. En este momento, como no hay veneno, no pasa absolutamente nada y se hacen un festín. Esos duendecillos defendieron como quisieron el cementerio sin mayores problemas. Cuidado, que casi llega a un zarpazo por parte de ese mega pirro. Y la diferencia, bueno, ya no es tan amplia, pero tenemos este terremoto que está causando dolores de cabeza al Toñito. Vamos a ver qué es lo que sucede. No alcanzó a conectar con ese arquero mágico y se viene esta pesadilla con calcio, compadre. Ese gigante esquelético que es muy complicado, sobre todo cuando queda ahí la bombita. Eso, a la altura del puente, pum, chacalaca, todos para la carne, ¿eh? En términos de cálculo, si tú dejas la torre más o menos en 1000, a base de terremotos la puede ganar. Así que Toño aún tiene chances, sobre todo que las defensas de cementerio no son buenas. Exacto. Pero con ese gigante esquelético está causándole un dolor de cabeza tremendo. Porque cada vez que trata de apoyar al cementerio con algo, aparece la bomba y deletea pero completamente todo. Además tenemos un muy buen arquero mágico que está posicionado detrás de la Torre del Rey para que no pueda recibir ningún daño por parte de veneno. Y bueno, esta partida está bien apretada. Ojo que todavía puede ir para cualquiera. Sí. Quedan 50 segundos, así que va a ser crucial que Toño pueda formar un ataque. El barbarril ahí se hace sentir para destruir aquellos duendes desde atrás. La mosquetera que me parece que va a dar vida y se viene con todo. ¡Epa! ¡La hipotenusa! Uy, ahí a papá se nos viene con todo y justo pone a todas las tropas juntitas. A ver, ese arquero más que si se mantiene con vida. Tenemos un terremoto que logra pegarle a la choza. También le pega a la torre de abajo que está en 419. Se nos viene Toñito rápidamente con ese cementerio. A ver si logra hacer algo. Muy bien ese arquero mágico que está escondido detrás del rey. No quiere salir, no se quiere mover. Sabe que aquí afuera la cosa está peludísima, compadre mío, ¿verdad? Sí, terremoto que no sé si lo alcanza a ciclar. El veneno que hace primero. A ver si ese arquero mágico puede hacer. Junta todo con el tornado. No pega ningún arquero mágico. Ninguna flechaza. Quedan 5 segundos. El veneno que se está haciendo. Y esto va a ser definir por nada. Mira, pega terremoto arriba abajo. ¡No! Se la llevó en el último segundo. Juan que tira el chicle. Y seguimos en el rey de la pista. Ese Juan que, como dice muy bien, acaba de estirar el chicle, chicos. En una partida muy apretada. Se logra llevar el encuentro por un terremoto, ¿eh? Por un terremoto. ¿Qué más sentido que en un torneo chileno que haya un terremoto metido entre medio? El counter. Exacto. Estamos acá. El counter de Chile siempre es un terremoto, pero aquí estamos. Todo es vivito y coleando. Tuquita, ¿qué te pareció la partida, amigo mío? Me pareció muy linda, bastante trabada la partida. Creo que la jugaron bastante bien. Creo que había una inclinación de matchup a favor de Juan. Creo que le aguantó bastante bien Toño. No tenía mucho que hacer con los cementerios. Podía pegarle con veneno, con riquero, con tornado, con su abuela podía defenderlo. Y ahora se viene Ye a tratar de cerrar el partido. Vamos a ver si el peruano puede hacer historia en Chile.
Exactamente, vamos a ver eso. Y bastante tenido esto de elegir al MVP. Me recuerda como el campeonato chileno de fútbol donde eligen al jugador Easy, Jugar experto Easy. al jugador experto. Vamos a elegir al jugador experto Racer. ¿Ah? Eso. Y al final, bueno, al fin y al cabo, siempre son los tipos que están ahí a cargo en la caseta los que terminan eligiendo. Así que Sí, vamos a oye, hacer eso. Dígame. Janta. Te escucho. Y así como para hacerlo más entretenido, hagamos un voto de la gente. Sondeo de la gente. Sí, porque por eso, como te digo, estaba metiendo lo de esta tarjeta, de la tarjeta Easy. Porque ellos lo hacen así, tienen como un voto popular y el resto son los votos de la gente. Así que están en la caseta. Así que podríamos hacer eso, ¿ya? Una vez que llegamos a la final, vamos a ver qué opina la gente. Obviamente, si nos dicen los nombres de cada uno de los jugadores, va a estar en problema, va a tener que seguir nosotros nomás, pero queremos ver su opinión, chicos, ¿sabes? Así que ustedes también pueden ayudar a que alguien, uno de estos jugadores, se lleve también unos pero hermosísimos audífonos de Razer. Cuando ya tenemos partida, estoy aquí con tu cancito, acompáñame en esta porque tenemos un cementerio ya por parte de Juan que está poniéndole presión al Che desde el comienzo de la partida. Sí, lo defiende bastante bien de igual manera, a pesar de no tener arqueritas, el Miasbirro que no consigue impactar de igual manera. 50 puntos a favor para Che en este inicio de partida. Tiene arqueritas para enfrentar Juan. Che que va con un Splasher y ese viene un nuevo cementerio. Exactamente, tenemos ahí un cementerio que está tratando de defender Juan sin mayores problemas con esa arquera que están letales, están realmente letales para la defensa de cementerio, se están jugando muchísimo y no pasó a mayores. Esta es la típica que hemos mencionado durante todos estos días de transmisión. Una de las claves de estos duelos de cementerio es quién logra sacarle partido al veneno. A que no lo ocupen solamente de manera defensiva, pero el que lo ocupe de manera ofensiva puede tomar la ventaja. Cuidado con ese mega birro que le pega. ¡Uy! Un zarpazazo. Deja la torre en 1850, tuquita. Nada, nada, nah. Mucho, mucho, mucho daño realmente que dice Megasbirro. Si no hubiese pegado, hubiese sido una defensa bastante, bastante clean, realmente, pero termina impactando y le descoloca bastante las cosas a Ye, pero que de igual manera, si hubiese evitado ese golpe, hubiese quedado una ventaja bastante, bastante importante. Así que estamos a 5 segundos del por 2, donde va a haber fiesta de cementerios. Exactamente, vamos a tener la fiesta de los esqueléticos en un ratito más. Mientras tanto tenemos a un caballero que está defendiendo caballero por la parte del puente. Se pone ya de inmediato. Ambos jugadores quieren poner presión. Cuidado con el cementerio de abajo que está haciendo un poquito más de daño. Bebé Dragón que está haciendo el 360 no scope, tratando de defender absolutamente todos los esqueléticos. Pero se le complica un poco. La torre queda en 1666. La torre de Juan en 1700 y sigue bajando con ese veneno. Está difícil y creo que el triple elixir va a ser como brutal si es que llegamos a la altura. Sí, yo creo que vamos a llegar, no creo que en 30 segundos y un minuto más puedan terminar esta partida, que bueno, son duelos de cementerios, tienden a durar bastante tiempo, y acá mete el Baby Dragon esquinado, y acá solamente se venga un cementerio nuevamente por parte de ella. Exactamente, vamos a ver lo que sucede. Tenemos la defensa ahí con ese caballero que hace lo posible. También aparece hasta un espíritu sanador para poder defender y mantener con vida a ese caballero que está recibiendo daño por parte de los esqueléticos. 1446 contra 1482. Ya nos vamos a tiempos extras, chicos. Esto continúa y se ha gastado un tornado de forma interesante el Che para sacarse el caballero encima y de esa manera no poder tanquearlo, ¿verdad? Sí, probablemente recibe bastante, bastante daño. Igualmente, si viene el cementerio ahora por su parte, me advierto que es impecable. Va a tener que gastar el veneno ofensivo, porque si no, va a quedar en desventaja de daño. Por el momento no lo tira. Ahí acaba de caer. Igualmente, el cementerio no va a hacer ni un solo rasguño en la torre izquierda de Juan. Exactamente, no pasa absolutamente nada. Cuidado que ya se nos viene. Tenemos el barril, tenemos también ese caballero. Y vienen atacando la parte de abajo. Vamos con todo. Che se tira con barril también con ese mago de hielo, tratando de defender lo máximo posible. Cuidado con el caballero que todavía está entre medio. Trata de pegar con el barbarito. Se aproxima directamente a la torre. No pasa absolutamente nada. Muy bien, ese bebé dragón defendiendo la torre. Se viene el contragol por parte de Che. Este partido es de ida y vuelta, Tucancito, ¿eh? Efectivamente, mueren las arqueritas, pero bueno, se viene el cementerio por parte de Juan, línea izquierda, que va a ser defendido por un Baby Dragon, el caballero que va a pasar por el puente en cualquier momento. Pero muy importante ese push que acaba de meter Ye, y ahora tiene que meter una contra bastante importante, como igualar la partida nuevamente. Exactamente, tratando de meter al caballero para poder tanquear, pero le pone justamente la bombardera en la cabeza. ¡In your face! ¿Qué acaba de hacer? Tipo la torre del rey. No, 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 no. Activando la Torre del Rey. Este es otro partido, chicos. Súper difícil con cementerio. Vamos a ver lo que puede hacer aquí Juan.
Para cerrar la partida le viene con todo, le pone cementerio, le pone veneno. Está un poco complicada la situación para el Che y ojo que el Fénix siempre pica desde atrás, Sí, sí, sí. Realmente ojo que se viene. Ojo que se viene. Doble dragón, caballero, veneno. Opa. Tornado que es impecable. Ojo al Vivi. Ojo al Vivi. Ay, bebé dragón se quedó, pero por todos lados, dando vueltas, no puede hacer nada, pero qué cerca que estuvo. Y finalmente Juan lo llena de emote, emoticón el rico y sabroso BM y se lleva la partida y tenemos tercer set, papá. Wow, partimos con toda esta semifinal, Rigueliño, o sea... ¡Upa! Sí, si no hubiera activado la Torre del Rey, ganaba. Esa última jugada de juntar todo con el tornado, con el veneno, le sacó mucho valor. Y bueno, la partida que al principio estaba siendo favorable por el tema de las arqueras, o sea, tienes un recurso más para poder atacar. Sé que le había dado un poco vuelta a la partida, hizo un ataque para gastar el veneno y luego por ahí quedó arriba. Pero ya activando la Torre del Rey, resiste a todo análisis la partida. Exacto. ¿Quién crees tú, tu cancito, que iría a jugar este modo campeón? ¿Iría Juan quizás contra Toño, contra el Che? ¿Cuáles serían tus favoritos, amigo mío? Bueno, un poco raro que tenía, pues ya lo estamos diciendo ahí, que va a ser Pipe contra Hausen. Sí, y bueno, va a ser lindo duelo, se va a repetir un duelo que ya tuvimos en el King of the Hill. Y vamos a ver, porque Juan, si se diera a elegir el MVP, creo que Juan sería el MVP de este partido hasta el momento. Y bueno, vamos a ver si es que Exilium no la pechea. Porque Exilium pechea, no importa cuántos peches esto, pero sería muy feo que pierdan un partido en el que tuvieron prácticamente triple match point. La verdad es que tuvieron una ventaja tremenda y no lo pudieron cerrar. Así que veamos lo que hace Pipe 26. Claro, yo dije que podía jugar el Che. No podía jugar el Che porque si no se juega un tercer set, modo campeón, tiene que ser un jugador chileno. Así que por eso no. Y tenemos ban de Tornado y de Globo para este último set. Partimos esta semifinal con todo. Dentro de unos poquititos minutos vamos a tener a Dying Titan contra los ninjas. Vamos todos a apoyar a los ninjas. Yo sé que tuvieron una tarde un poco complicada representándonos a todos. Así que realmente no importa el color de polera ni camiseta que estés apoyando. Al final somos todos. Siempre estamos unidos para este tipo de eventos y estábamos todos apoyando a los ninjas y lamentablemente no se pudo. Y bueno, vamos a ver qué es lo que pueden hacer. Quizás van a venir, pero con esa rabia, a ganar este evento de la EGU Gaming. Lo vamos a hacer dentro de un poquitito, La del picao. La del picao. Ya, tu cancito, Riegel, los dejo con esto. Vale, vamos a la partida entonces. Pipe 26 contra Hausen. Arquera desde atrás y mira, interesante, un Ice Golem a pesar de que está baneado el globo. ¿Qué puede ser? Cementerio. Globo. No. Recuerda de Vietnam, no, por favor. Ok, cazador. Lanza fuegos. Ahí veremos qué versión. Hay un monta, me parece que. Con aquello, con tornado y monta, sí o sí, abajo. Veremos si es el triple hechizo o, bueno, con cazador me parece que no. O cementerio. Son solo... cementerio, ¿no? El de Hausen. Más que nada por ese príncipe ya. Sería raro que tenga ahora un puercos o algo así. Así vamos a ver. Pipe viene con un ciclado rápido de montapuercos en su variante con cazador, que le va a venir bastante ricky. Más que nada, si es un cementerio, tiene arqueras, tiene cazador que si lo pone a las 3 o a las 9 de la torre, defiende bastante bien. Y montapuercos por línea derecha, que va a morir. Sí, sobre todo activó la Torre del Rey. De forma fácil, el cementerio va a sufrir muchísimo. Así que, bueno, veremos qué puede hacer con este príncipe. Torre bombardera ahí en el centro junto con los Larrys limpiando. Más o menos bien, yo creo que va a subir un par de golpes del cazador. Pero nada que sea determinante la partida. Ah, sí, por el momento bastante tranquila, ¿verdad? Ventaja de daño, por así decirlo, para este Pipe, que es su mayor ventaja en este momento, que tiene el Torre reactivado, así que si tiene un cementerio, Hausen está jugando contra tres líneas directamente. Así que vamos a ver cómo termina esto, que estamos a 10 segundos de entrar ya al bordel y cerrar. Correcto, y me avisan en el chat y se actualicen los bans. Claro, hay un cazador que no está bañado, es el Tornado. Pero ustedes ya saben, así que bueno, vamos al doble de elixir, príncipe de atrás y a ver si algún cementerio. ¡Epa! ¡Puerquito real! ¿Puerquito con
cielo. Raro. Uy. Epa. Uh-huh. Qué raro, ¿no? Sí, sí. Bueno, seguimos entonces. Cuidado que esa lanza fuego podía golpear a la torre. 1959 sigue arriba. Pipe 26. Ahora, ya mirando al tema de los porquitos reales, tiene recursos para detenerlo. Tronco, cazador, torre bombardera, un par de esqueletos, arqueras. O sea, encima con la torre del reactivado, yo la partida la veo muy, 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 muy para Pipe 26. Sí, encima el ciclado más rápido que tiene, tiene muchas mejores herramientas. Igualmente se le cuela un cazador, no, prácticamente. Va el monta, que va a pegar una vez y no tiene absolutamente nada más, y llega. Y con que llegue dos veces más así, empieza con los ciclados de terremoto, defendiendo hasta con su prima, yo creo que la partida se la puede llevar Pipe. Epa, cuidado con el predic, sabía que venía en la torre bombardera, caballero detrás del cazador, con las cerqueritas haciendo toda la defensa tronco para poder desgastar y esa lanzafuego junto con el espíritu sanador. Bueno, el tronco, bueno, el terremoto raspando y más raro que sería Fire Creek con un cementerio. Sí, era raro, yo no estaba medio confundido. Sí, la verdad es que son más raros que en el día de hoy, por lo menos salimos un poquito de la cotidianidad. Ah, no. Partida. Y se le lleva la primera partida Pipe 26, que si no, sería el gran MVP que estamos viendo por parte del equipo de Exilium. Sí, está haciendo bastante. ¿Y cómo lo viste tú, Hanta? Estuvo buenísimo. La verdad es que estuvo buenísimo. Hausen ahí tratando de hacer lo posible para mantenerse con unos mazos bien interesantes. Hace tiempo que no veíamos esa lanza cohete con esos puerquitos. Así que estuvo muy entretenido tratando de variar en un momento tan crucial. No sé, a veces te puede jugar bien o mal. Pero bueno, en este caso todavía tiene la oportunidad. Recuerde que juegan al mejor de tres. Todavía no se fue para la Hausen. Tiene que darlo todo para poder mantener a los chicos de... No están jugando todavía. No, exacto. Está bien. No. A los chicos de Revere, sí, con vida, porque estamos jugando justamente lo que son las semifinales, las cuales le voy a poner en pantalla. Ahí tenemos los brackets. El ganador de este encuentro va a estar enfrentándose al ganador de Ace One y Dying Titan, que van a estar jugando dentro de un ratito más. Así que la verdad es que está increíble. Y bueno, nuevamente tenemos unos premios increíbles para el equipo campeón. Se va a llevar 150 mil pesos. Para el segundo, 50 mil pesos. Así que muchas gracias a la gente de Ugaming. Saludito a Gonzalo, a Iván, a Sarto, a toda la gente, al Coco también, que ayuda con toda la parte gráfica. Un trabajo pero notable. Saludos a toda la gente que ha estado participando. Ednar, por ejemplo, estuvo el día de ayer. Riegel, que también me ha estado apoyando desde el primer día. Tucancito también ahí soportando los que son los infiernos paraguayos. Y aún así, ha estado conmigo. Pero bueno, vámonos de cabeza porque tenemos otra partida. Tenemos a Pipe contra Hausen. Y esto podría ser el triunfo para el equipo de Exilium. Pero veamos lo que pasa, amigo Riegel. Vamos a la partida entonces. Jaula del Forzudo, que detiene bien a los rompemuros. Queda bastante, hay muchas versiones por ahora. Solamente partimos desde atrás, iniciamos ahí para estudiar al rival. Y con esos dragones esqueléticos me inclino por un sabueso. Un sabuesito, sí, podría ser, exactamente. Tenemos esos esqueléticos, tenemos el barril del Chavo del 8 y también que le está pegando a ese minero. No pasa mucho daño por ahí. Y bueno, ahí se nos vienen los rompemuros. Típico mazo rompemuros con minero. Veamos de qué manera House va a poder sacarle partida a esto. Va a tener que guardar ese cazador para poder defender todo el ataque aéreo que se viene. Porque la fuerza aérea que trae Pipe va a ser bastante difícil de poder frenar, ¿verdad, Riquel? Sí, hay una versión de minero que se está jugando ahora, que es con terremoto. Veremos si lleva esa o con veneno. Bueno, por la izquierda viene con todo nomás. El minero con los rompemuros reventando la torre izquierda. Carencia de parte de Felipe al inicio, porque House lo está jugando espectacular de libro. El mazo de ciclo dominando en el por uno. Exactamente, cuidado con ese. Papá, empieza a llegar daño. Tiene que caer ese cazador, lamentablemente para Hausen. Uf, ese mega birro de Pipe no perdona un par de zarpazos. Y en estos instantes los chicos de Xenon están ahí sobándose las manitos porque están cada vez más cerca de poder llegar a la gran final. Pero para eso tiene que todavía pasar un ratito y a ver qué es lo que puede hacer Hausen aquí, porque se le está viniendo la cosa. Se le viene justamente el sabueso. De hecho, creo que dejó la torre pasar y tira el... Iba a decir un choclo, ¿eh? No es un choclo, chicos, es un tronco, ¿eh? Que la versión chilena. Es que como estaba jugando en Chile y parece, ¿eh? Bueno, y ahora está un poco bastante más difícil la situación para Hausen, ¿eh? ¿Cómo lo ve Rieger? Porque la verdad las cosas a esta altura parece que Pipe está tranquilito ahí, ¿eh?
Sí, está complicado la verdad para el mazo de rompemuros. Insisto que parece que tiene terremoto. Si tuviera veneno, incluso tendría algunas chances de visto ganar ese match. Pero el terremoto no le hace nada a las tropas aéreas. Así que, como dice la gente en el chat, ya era, hermano, ya era. Ya fue, con el amor de ella. No, no pasa nada. Aquí el cazador, imagínate, si se va de cabeza con cazador a atacar, ya tenemos claridad absoluta de que esto no va a llegar a ninguna parte. Para la casa, buenas flechas. Y Pipe, que está poniendo al equipo de Team Exilium en la gran final. Excelente partido. Felicitaciones también a los chicos de Revir, que han superado las expectativas. Muchísima gente me decía: oye, pero los Hunters y Revir recién se están rearmando, ni siquiera están ahí. ¿Qué pasó con ellos? ¿Van a llegar a la competición? ¿Van a ser como el auto de Street Fighter, donde todos le pegan y no recibe nada de vuelta? No, no fue así. Ahí, exactamente. Hicieron un gran trabajo. Y la verdad, felicitaciones a Eduardo y toda la gente de Revir, que son unos grandes. ¿Eh? Juego para el equipo de Team Exilium, que ya está en la gran final. ¿Eh? Buen partido, Tucancito. ¿Eh? O Riegel. O Sartox, el que esté no, por ahí. Pasa que entre partidas, o sea, la partida me toca descansar, me monté y prendo el ventilador para no morirme. ¿Ve que sirvió la pausa? ¿Ve que sirvió la pausa eso de tener una tercera persona? Si no se nos muere nadie, porque la verdad es que está bueno, es pesado. Sí, hace como 40 grados y un 60% de humedad, amigo. Encima soy un gordo, amigo, me estoy cocinando. Pero los que sí se acaban de cocinar y sí se fueron para su house, se podría decir que son los chicos de Revirt. Y ya tenemos al primer equipo en la gran final, que se aseguró 50.000 pesos chilenos, ¿no? Exactamente. Y todavía pueden triplicar ese premio, ¿eh? Todavía lo pueden triplicar. Y ahora, chicos, lo que se viene. Esta es una batalla ya mítica. Los rivales se conocen. Ya han pasado por esta. Los ninjas tienen una misión de poder vengar ese triunfo, ese título que se les fue de las manos, en manos del equipo de Dying Titan. Así que el partido que se viene ahora realmente es de ribetes mayores. ¿Eh? Un gran partido que está para definir este partido de la segunda semifinal. ¿Cómo lo ves, Don Riegel, el partido de Dying Titan contra Ace One, amigo mío? Depende mucho de cómo venga Ace One. Yo creo que o viene picado y va a ganar, o viene destruido mentalmente luego de lo que acaba de pasar en la tarde. Exacto, eso es muy cierto. Vamos a ver, tiene la posibilidad, como le digo, de salir campeón y llevarse un título y terminar el día, pero claro, el golpe psicológico a veces puede ser complicado. Pero vamos a salir de duda dentro de unos minutos, así que para qué estamos con conjeturas. Sí. Mejor veamos qué rendimiento nos traen. ¿Tenemos los rosters? Creo. Siempre me piden los rosters. Ahí está, yo lo estoy buscando. Siempre me pide los rosters, Riegel, cuando no los tengo a mano. Pero no importa. Estoy buscando la velocidad de la luz. Vi a Nacho entrar, vi a Nacho de Ace One, sí. Trainer Monzón, que también ha hecho un buen trabajo, Nicolás. El Nico también está ahí. Ahí tenemos tres grandes jugadores de Ace One, uh-huh. Y Goku22. Ahí me pillaste, creo que está jugando por Dying Titan, así que ojo con él. Ojo con el tico, amigo, ¿eh? Yo me acuerdo aquella temporada de Titan en Superliga Chilena, amigo, igual, amigo, se puede dar acá tranquilamente que Dayan le gane a Ace. O sea, Ace viene de perder $2,000 por una carta van, Rudy y demás ahí un poco con los lloros en Twitter, de gracias por todo. Así que tranquilamente se puede dar una sorpresa. Parece un partido que lo ve después de decir, no, Dayan Titan es One, Ace One viene y le gana 5-0 a Dayan Titan y alcanza, pero Dying Titan es un lindo equipo, tiene muy buenos jugadores, uh-huh. Tiene buenos extranjeros y yo creo que va a ser un duelazo. Oye, Tuca, ¿y este material de lo que pasó el día de hoy te va a dar para una trilogía de videos para tu canal? Sí, espero que me alcance para una RAM de 8 GB el video de hoy. Epa. Bueno, la verdad es que bueno, uno trata de tomarlo entre comillas con humor, pero claro, a todos nos dolió.
A todos. Estábamos todos pegados. Imagínate que estábamos. Si nos dolió a nosotros, imagínate a ellos. Imagínate, pues si nosotros. De hecho, estaba en conversaciones minutos antes de salir a transmisión. Estuve en reunión con la gente de Gugaming, también con Sarto. Estuvimos viendo qué hacemos. Justamente queríamos seguir. Estaba toda la gente diciendo: apoyemos a Ace, quedémonos con Ace. ¿Qué pasó? En el chat dice: sálganse de YouTube, quiero estar solo. Dice Rudy. Grande Rudy. Un trabajo tremendo ahí con el equipo de Ace One. Estamos esperando ahí que los capitanes ya estén preparados. De todas formas, lo que han logrado, papá. A ver, espérate. Ya que estamos, aprovechemos a hablar esto. Preparemos ya el material para el video de Tuca. Creo que las próximas competiciones que se vienen no van a ser tanto de equipo, van a ser como más CSGS, van a ser como más individuales. Por eso es que quizás Ace no va a estar participando a este mismo nivel como equipo. ¿Es esa la situación, don Enrique? Usted que está en el ojo no de acá. No tengo idea. Usted está metido ahí entre medio. Yo no existo. ¿En serio? En esas grandes decisiones yo no existo. Usted que ocupa hasta la taza del guate de Notil, ¿cómo no sabe esas cosas? No, yo no existo. En fin. Tu cancito tiene más contacto. Pero habían dicho algo así, ¿o no? Que se venían eventos, pero que no iban a ser de... Según una filtración de Paquito Gavilán. Epa. Según una filtración de Paquito Gavilán, que te la puedo hacer en Painjoy, te digo, mira, esto dijo el CEO de Supercell de que $1,000,000 a todos al que manden un like y dejen su cuenta de banco. No, viste, tampoco hay que fiarse. Vamos a ver. Pero bueno, de todas formas, el equipo de Ace nos ha estado representado de una forma tremenda hace mucho tiempo. Así que grande los ninjas y ojalá estén completamente enfocados en este partido. Vemos a Nico, vemos a Fabi que están jugando por parte de los ninjas. Y por otro lado tenemos al flaquito ya, Luxente, por parte del equipo de Dying Titan. Tucancito, acompáñame con esta partida tú, amigo mío. Un placer, mi querido Hunter. Me dijo papá que castea bien. La vez pasada castaste para el traste. Así que vamos a castear bastante Rick. Se viene MK Cazador y Baby Dragon. Cementerio por línea izquierda. Y mucha defensa, pero pocas le dan al cementerio, ¿no? Exacto. Tu caña me tiró por el water, pero no importa, ahí vamos a tener que tener un zoom ahí como a las 3 de la mañana para conversar. Ya, oye, vamos a ver, porque esa pobre Valkyria no creo que pueda hacer mucho. Ya la reventaron ahí entre el cazador y también el bebé dragón. Y esto está bastante interesante, el comienzo del 2 contra 2, chicos, entre el equipo de Ace One y el equipo de Dying Titan. Este es un partido que tiene historia, es un clásico ya, así que veamos de qué manera los ninjas pueden dar vuelta y hacer un cambio en la historia de lo que sucedió en el pasado, que creo que fue la Superliga Chilena, Riegel, o fue la Liga Chilena. Ahí ya me perdí. O la Hiper Duper Liga Chilena. Ni yo me acuerdo. Y yo era coach de Dying Titan y ni yo me acuerdo. Grande Tuca. En esa temporada le ganamos a medio mundo, así que podía ser tranquilamente. Pero no sé. El tema es que la partida que tenemos enfrente define bastantes cosas, hay bastantes factores por afuera, pero lo que tengo claro es que ese golem se fue quemadísimo a su casa y esta defensa bastante buena, entrando ya al por 2 del Excel. Exactamente, buena defensa por parte del equipo de Ace One, estaban preparados con su torre infernal para comerse al señor Rocoso y veamos lo que pueden hacer. Cuidado que ya tenemos congelación, tenemos puntos de congelación, los Lares se aproximan, muy bien ese tronco que logra limpiar esa hilera, estaban ahí en forma bailando conga ya los esqueletiños pegándole a la torre, muy bien ese tronco para poder evitar el daño total y ahora se le viene la noche, ¿eh? Porque se vino pero completamente todo. Y esto tiene cara de Shishi. Tenemos también al bebé dragón, un tornado defensivo. Que igual la defendieron decente, ¿eh? Por lo que venía. Amigos, era torre, casi 3 coronas y la defendieron muy bien, ¿eh? ¡Wow! No, tremendo trabajo. Eso sí, parecía que iba a ser un 3 coronas, que iba a seguir de largo. Pero finalmente, el equipo de Ace One con un tornado salvador ha logrado mantenerse con vida y ahora se viene la contra. Amigos míos, tenemos un cementerio, un mega caballero que está tanqueando a la altura del puente. Vamos a ver lo que pueden hacer. Llega nuevamente ese show. Llega ese. Y así choclo, no. El tronco, por Dios. Se me quedó pegado. Tenía hambre. Sí, tengo hambre, tengo que ir a cenar. Y después el gordocillo, boludo. Perdón, disculpe que tengo hambrecita ya. Mándeme una marraquera, por favor. Ya, sí, la verdad es que ese tronco logró salvar, pero de forma brutal, porque si no, Satoru se va para casa, tu pensito, ¿eh? Ah, efectivamente, 515 y bajando esa torre, señores, complicada la situación.
Es complicada la situación. Ya perdimos tu choclo apareció. No, increíble. Fue... buenísimo. Pero bueno, tuviste segundos para el último minuto. Y esto está muy complicado para Dayan, que parecía la ganada, pero yo creo que ahora ya se lo mataba. Ah, papá, sí, ya se le puso muy difícil. Un cazador ahí que está recibiendo daño, pero por todos lados. La torre sigue cayendo el daño de veneno. Están 235 en medio de caer. Todavía está dando vuelta por ahí. Y está bastante difícil. Estamos ya. Con ese veneno y con ese tronco sería todo lo que necesita. Y tenemos el choclo volador y falta solamente el venenito. Y sería GG, well play, puntito para los ninjas. ¿Eh? Gran partido para los ninjas y eso es una buena señal. Ver que vienen completamente enfocados. ¿Eh? Sí, le dijo, muchachos, perdimos $2,000, pero vamos a ganar por lo menos esos 150,000 pesitos de la Evo Super Challenger. Así que, chicos, primera partida a favor de Ace One. ¿Cómo la viste, mi querido profesor con doctorado en física y astronauta de la NASA? Sputnik Riegel. ¿Cuánto? Estuvo muy buena la partida. Sobre todo el hielo fue crucial a la hora de poder detener la defensa de ese cementerio. O sea, recién ahí el mega caballero iba a saltar, lo iban a defender, congelaron todo, ni siquiera congelaron la parte de atrás y de ahí se llevaron la partida. Así que muy buena elección y bueno. 1-0 Ace que viene con todo. Sí, eso es bueno. Es bueno ver que Ace viene con las luces prendidas, así que eso va a ayudar muchísimo a lo que es el resto de esta competencia. Hasta la segunda semifinal, la primera semifinal se la llevó el equipo de Team Exilium, que ya tienen guardado en su bolsillo 50,000 pesitos. Así que veamos lo que sucede con esta partida para irnos ya después a lo que va a ser la gran final, cuando ya está pidiendo el Nico con Fabi. Luxente ya está listo y vamos a ver, porque nos vamos de inmediato a la arena en esta la tomo con mi amigo Riguel. Rigueliño, démosles. Vamos. Como, bueno, como dicen ahí en YouTube, ahí el ruso ese de los ejercicios, Nicolás con Fabi, eligen la estrategia. ¿Le gustó el golem? Ahora vamos con Sabues. Exactamente, veamos lo que tenemos. Tenemos a ese sabueso, ese príncipe oscuro que se van a encontrar. Uy, le acaba de llegar justamente ese tronco para evitar. Uy, interesante tornado ahí para poder destrozar al cazador y también a otro príncipe oscuro. Solamente con otro príncipe oscuro, ¿eh? Muy bien ahí ese tornadito que acabamos de ver por parte del equipo de Ace. Y no fue para tanto el daño, deja la torre en 2098. Y esa Valquiria no alcanza ni siquiera a darse una vueltecita. Buen comienzo, tranquilo, no pasa absolutamente nada todavía, Riegel, ¿eh? Eso, Pipe ahí, el debuff Academy y el Badini, ese era el que se me había olvidado. Bueno, doble sabueso y se la jugaron al inicio, gastaron todos los recursos sin tener información de lo que tenía Luxente y Flaco. Les salió bien, pero perfectamente en una contra los pudieron haber destrozado. Exacto, y se viene la caballería voladora. Tenemos a el sabueso que está recibiendo un daño, pero horrible. Oh, bueno. Por parte, que viene ese rayo ahí que logra limpiar un poco la situación. Todavía hay bastantes tropas dando vueltas. Ese cazador va a tener que ser aquí mega MVP para poder limpiar tanto ese Pops como el Infernal y el bebé dragón que está ahí muy bien ahí. Ese pobre príncipe caballero que lo utilizaron como cebo para poder defender por parte del equipo de Dying Titan, ¿eh? Arriba, no sé qué tiene pinta, quizás cementerio. Y fíjate que tiene recursos, el veneno, tronco y todo eso luego para contraatacar. Así que el hielo podría salvarlos a Luxente y a Flaco. Exactamente, veamos lo que tenemos ahí. Tenemos una Valquiria que está tanqueando desde el cementerio. Se defiende bastante bien, sin mayores problemas con veneno, el equipo de Ace One. Y ahora se le viene la noche, vamos a ver si cae esa torre infernal. Tenemos ya bebé dragón, se nos viene justamente las tropas voladoras, mega birro a la altura también del puente. Ojo, que empiezan a juntarse. Cuidado con ese sabueso que ya está golpeando. Veneno defensivo por parte del equipo de Dying Titan, tratando de evitar que sigan acercándose. ¡Qué buen tornado que acaba de activar la torre del rey! Tenemos extra defensa por parte del equipo de Dying Titan, ¿eh? Y ahora si viene el ataque por la derecha, me acaba de ir tanqueando el cementerio. A ver con qué lo puede acompañar el clásico de la clásica defensa con veneno a olvidarse. No ha pasado nada por aquí. Un príncipe oscuro a defender y con ese baby dragon no existió el ataque. Causó absolutamente nada. Infernal trató de hacer lo suyo por la izquierda. No pasa absolutamente nada. Tenemos duelo de baby dragons y esto todavía está para cualquiera. Tenemos un sabueso que viene desde atrás. Ventaja por ahora para el equipo de Ace One. Cuidado por el lado derecho, se nos viene un push. Tenemos los barbaritos que están esperando justamente. Y menos mal que esa Valkyrie no alcanza a llegar. De lo contrario, los habría fileteado absolutamente a todos. Buena defensa ahí por parte del equipo de Ace.
Y el sabueso que también acaba de desaparecer de la faz de la tierra, ¿eh? Se lo comió el infernal, ¿eh? Sí, cuidado con el hielo, que pudieron marcar una gran diferencia y ahora siguen pegando con los Larvis. Activa la torre del rey también. ¡Oh, no le salió! Era buena la idea. Pega, 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 pega. Entonces los Larvis, baja la torre y se iguala la partida. Exactamente, tenemos igualdad de partida. Mega Caballero para evitar el daño de ese bebé dragón. Se nos vienen los chicos de Time Titan, los titanes que no están muertos, siguen luchando en este 2 contra 2. No quieren darle ventaja a los ninjas. Los ninjas están a punto de llevarse el primer puntito de la noche, pero aquí no pasa absolutamente nada. Como decía muy bien Riegel, unos buenos cementerios acompañados con punto de congelación puede ser muy complicado. Ojo que ya tenemos daño de rayo. Esa torre está recibiendo bastante daño y en cualquier segundo se nos puede venir el otro cementerio con el hielo, ¿verdad? Sí, pero tiene que evitar el ataque por la izquierda. No sé si van a meter un minero. No, en el triple elixir deciden defender entonces. Y cuidado que se le está arrancando la partida a Nicolás y a Fabi. Muy buena presión de Luxente. Exactamente, están poniendo pero mucha presión. Tenemos a las arqueras ahí que vienen a salvar justamente con la mosquetera tratando de defender. Cuidado que se viene con todo en estos instantes el equipo de Dying Titan. Le está poniendo justamente el cementerio. Ojo que caen los barbaritos para entretener al Mega Caballero. Tenemos hasta un minero que está pegando palazos por la espalda. Pero ¿qué está pasando? Es una locura, señores, cuando nuevamente los chicos, los titanes, se vienen con el cementerio. Vamos a ver si es que logran hacer algo. Tenemos punto de congelación, que es lo que estábamos esperando. Y finalmente, Luxente y Flaco se llevan el punto para los titanes, amigo mío. No, qué buena. Y doble cementerio, hielo, veneno, tiraron todo. El todo, nada, les salió perfecto. Incluso cuando ellos mismos activaron la Torre del Rey. Pero Luxente, que... lo hemos visto hasta barrer, me parece. Yo creo que si llega a pasar a Dying Titans, sin duda Luxente es uno de los postulantes a MVP. Exacto. Pero no nos adelantemos, don Riegel, ¿eh? Profesor, ya está clasificando los titanes. Por favor, calma. ¿Qué te pareció la partida, Tuca? Hay que esperar un poquitito porque se está desmuteando. ¿Ya no, bien? Si ya, ¡ay, hasta listo! Que lo quería trolear y me ganó, me la ganó. Ah, ¿qué troleo? Muy linda partida, impacta a Dayan y yo te digo, si Dayan gana el 2 contra 2, veo factible 2-0 para ellos. Upa, lo dijo el Tuca, así que toma. Si lo dice el Tuca, puede ser. Así que, pero bueno, recuerden que esto ya... Ya hemos visto este partido, así que, y el resultado que habíamos visto anteriormente era justamente triunfo para el equipo de Dying Titan. En este instante ya están pidiendo hacer el cierre de este 2 contra 2, una jornada que nos va a tener, pero entretenidísimos. Todavía estamos a la espera, tenemos a un equipo que ya está en la gran final, Team Exilio, que está ahí, pero sentadísimo, tranquilo en el trono, diciendo, a ver, ¿quién me viene a disputar esos 100.000 pesitos? Y nos vamos ya a la cancha. Tucancito, tú vas con Riegel acá. No, perfecto, no, me acabo de loco porque dije, ¿vida salsita esta noche? 20 faps al minuto tiene, pero bueno, la gente quiere salsa, pero la salsa que estamos teniendo en este partido es muy importante, ¿no, Riegel? Sí, por supuesto, estaban jugándose el paso a la final, como decía Hanta, a ver si alguien se puede bajar a Team Exilium. ¿Cuáles son las cartas baneadas, Tuca? Ahora sí. Papá, me dejaste en pañales. ¿Quién te esqueleto? Dame un segundo, bicho, y te la digo que soy el pescador. No, el pescador y el esqueleto gigante. Muy tornado bien. Completamente libre. Bueno, tornado libre. Entonces, altamente probable que no veamos ningún globo, bien digo. Así que, atento a lo que pueden jugar. Probablemente tengamos hartos cementerios a jugar por aquellos MK y las cartitas ya que están en la arena. Así que, el mamadísimo que va a defender ahí va Dini. En la defensa de Fabi Nicolás. ¡Ojo! ¡Ojo, gigante eléctrico! Bueno. Qué curioso, ¿eh? No se le suele ver al gigante eléctrico. Creo que le tienen que meter un rico buff o algo porque no lo usa ni el que la creó. Pero bueno, por el momento lo emplea la gente de Ace. Vamos a ver qué tal le sale porque está avanzando Night Torre Inferno. Y congelación para defender, que es un poco polémica, ¿no? Sí, es como una carta de emergencia. Te sirve, pero uno o dos veces. Y ahí, el tornado. Sí, después del buff quedó bueno. No, yo no diría que está roto para nada, pero uno o dos mazos anda bien. Aquel gigante eléctrico y en uno de ellos en el 2 contra 2. Así que harto daño golpeó la torre izquierda. Es como tu abuela, ¿viste? Tu abuela enojada. Sabes que te va a pegar fuerte, pero tienes que llegar hasta vos, ¿viste? Aprovechás tu juventud y... no, pero es como eso. Te llegó a la torre, 2 segundos que estuvo vivo, pegó. Le
metió la descarga y volvió la otra mano. Y le pegó muy, muy fuerte, porque es una ventaja de 500 puntos en este momento para los ninjas. Sí, y además es una carta que toma mucho valor con el tornado por esa área de electrización, por decirlo de alguna forma. Así que bueno, viene el ataque nuevamente tratando de darle valor a aquel cañón con runas, pero el David Dragon dice que no. Tornado para juntar todo y aquella estructura defendiendo todo, incluso dándole contra a Lux Entity Flash. Perfectamente posicionado, el tornado también bastante bueno, lo aleja la torre de inferno para que no nos pueda setear y con esto cerrar con un MK. Ahora de momento tenemos arqueritas, espíritu de ocasión y una valquiria que van a ser el frente de ataque para los chicos de Dying Titan, que solamente miran con un vasito de cementerio, y antes los digo y antes lo tiran, y se viene el primer cementerio. Cañón con ruedas junto con el Baby Dragon Mago de Hielo, todo defendiendo a aquellos Larrys, el veneno que es ofensivo, por eso está bajando tanto. Y listo, defendimos y nos venimos a la contra. Viene lentito, pero seguro, Gigante Necro. Y mirá que malo para los chicos de Ace, que se queda a las puertas ese Baby Dragon que termina muriendo por la mosquetera. Muere también la Torre Inferno, el rally que es bastante bueno. Pero hasta el momento, por hechizos, es la única manera que está llegando Ace desde que hay el gigante que pegó bastante fuerte y se viene el nuevo solterio. Ataca, 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 ataca Luxente con flaco. Recordar que tiene hielo, tiene veneno, tiene todo. Ya se hace presente, así que esas arqueritas están congeladas. Caen también a mano de los Larrys, el tornado para juntar todo. Baja y baja, baja la torre 1164. Luxente y flaco que quieren dar vuelta a este primer set. Bastante polémico ese tornado, que solo Baby Dragon pegue dos veces por el forzudo y se viene la presión. Presión constante por parte de Dying Titan. Mete nuevo cementerio, veneno también para aprovechar toda la tropa que está ahí. Además hacer daño a la torre y el cazador que también pega y vuelve a pegar. Y mirá esa torre de los ninjas, River. Lo que juega Luxente, papá, dice la gente en el chat y está respondiendo a su fanaticada. Bola de fuego muy buena para terminar aniquilando aquí a mosquetera. Triple de elixir y a ver qué dice la gente. Ay, papá, y acá tiene pinta de que puede ser partida para Dayan, pero mira todo lo que está acumulando Ace One. Dice, papá, se nos alijan esos 150 mil pesitos, pero no. Defensa impecable nuevamente por parte de Dayan, la mosquetera que va a ser clave. Valkyrie en el puente, vuelve a fuego que no va a ser suficiente. Y sigue habiendo una ventaja de más de 500 puntos y se va a venir nuevo cementerio. Viene el mega caballero que está saltando, no sé si va a alcanzar para tanquear. Sigue justo en el límite, que rompe el deseo del hielo, que va a caer en cualquier momento junto con el veneno. Baje, baja, baja la torre, el tornado para terminar aniquilando las tropas. Quedan 20 segundos, se la puede llevar Luxente y flaco. Luxente y flaco por el milagro, otro cementerio. Sí, sí. Alguien en cualquier momento, 127 están esperando que caiga la tropa. Sí, sí. Y la vuelta, Dying Titans. Quiero ver reventando. Vamos, Luxente. ¡Wow! Ay, ¡qué tremenda semi! ¡Tremendo partido! Muy bien, los chicos de Dying Titan dieron vuelta el partido, chicos. ¿Eh? ¿Se lo esperaban algo así, Tucancito? Yo sí. La verdad es que es un equipo humilde, es un equipo con mucha garra. Y la verdad es que me lo esperaba. Yo te lo digo. Si ganan el 2 contra 2, te lo dije en su momento, si ganan el 2 contra 2, veo factible que lo cierren en el segundo set. Encima Ace, que viene golpeado por esos $2,000 que no fueron a su bolsillo por un error de concentración. Vienen un poquito a capa caída y este puede ser el golpe de gracia que tiene que aprovechar Dying Titan. Pero vamos a ver por qué no tienen malos jugadores para el que nos deje. Para nada. Uf. Y mira quién se viene. Se nos viene... El verdugo. Ah, se nos viene ahí la artillería pesada. Ya nos vamos de inmediato porque tenemos partida en este King of the Hill. Parte nuestro amigo Nacho contra Maquiavelo. Vamos, Riggle, con esto que tenemos ya un montapuerco. Se nos ve de inmediato, pero mira, lo están esperando ahí. Con Callejón Oscuro no llegó a ningún lado. Ese pobre monta. Muy bien ahí los barbariños que se encargan de defender. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí, Riggleño? ¿Qué te llama con esos barbaritos que están ahí? Bueno, hoy Bárbaro se juega con una sola cosa y se llama Sabueso de Lava. Abajo el monta que puede ser con Terremoto, también es lo más clásico, lo más común hoy en día. Y a ver qué tiene para acompañar de atrás, si será Globo, será Máquina Voladora, Flechas, etcétera, etcétera. Exactamente, ahí tenemos el Sabueso que está luchando directamente contra ese cazador. Vamos a ver que se viene la fuerza voladora por parte de Maquiavelo. Se le pone la cosa un poco complicada a Nacho porque ya empieza a tanquear ese minero. Vienen las flechas, no. Logra borrar solamente a una de las arqueras. No logra sacar a ambas y con eso la cosa cambia bastante. Un cazador que está muy bien posicionado, aunque recibió un daño tremendo, ¿eh?
Sí, tú lo decías, destruía las dos arqueras y era torre, pero bueno, de todas formas salió a favor, tanto en daño como en elixir, así que dominio absoluto de Maquiavelo en un mazo que toma fuerza en el por 2, así que si ganan el por 1 ya el resto es... ya está. Exacto. Creo que a tu cáncer le cayó la pulera de Dying Titan en el chat. Pero no importa, vamos a mantener nosotros lo más... Y me molesta a mí con Cube Kings. Nos vamos a mantener lo más sobrio posible acá. No, ay, pero no. Yo no estoy más en Dying Titan. Vos si estás en Kino Kings, encima cuando lo casteas pierdes, boludo. ¡No! Está saliendo todo el material para el video del Tuca. Completamente gratis, ¿eh? Ahí está, fileteado. Sí, tiene que editar los highlights. Le va a pasar un video donde King of Kings sale campeón casteando con Vito. Ya, oh. El montaporco que se viene por la izquierda. Defensa con Mega Birro y Dragones Esqueléticos. 1697, bien digo. Buen daño, pero Nacho le falta bastante. Hombre. Uf. Y ojo, los bebés dragones, sí, los bebés dragones esqueléticos que no tuvieron su buena comilona, lograron conectar contra la torre, la dejaron en 1658. Vamos a ver ese cazador ahí que está acompañado por esos esqueletiños para poder bajar a ese sabueso. Veamos qué es lo que puede hacer, el daño que está tratando de hacer Maquiavelo. Uy, papá, cuidado que se aproximan esos paps. Logró defenderlo, pero ha quedado la torre en 121. Está muy complicado, Nacho, esta primera partida. Sí, bueno, tiene altos recursos, una estructura para desviar al monta, tiene los bárbaros, las flechas, que ¿cuál es la mejor defensa para tirar las flechas? O sea, tiene todo. Exacto, ahí trató de hacerle el predict, no pasa absolutamente nada, Maquiavelo logra bajar la torre con esas palas, con ese minero, y tenemos el primer punto para el equipo de Dying Titan. Ojo, 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 los chicos de Ace, se le está complicando la cosa, amigo mío, ¿eh? Sí, y le juega ahí en la psicológica, el BM, le tira llanto, le tenía match, lo saca hacia afuera uno de los jugadores fuertes de Ace One, así que cuidado con Maquia. Exactamente, vamos a ver qué es lo que hace Maquiavelo en el resto de este King of the Hill. Les recuerdo, chicos, que estamos jugando la segunda semifinal al mejor de 3. El primer set ya fue un 2 contra 2, este segundo set es un King of the Hill. Y de ser necesario nos vamos a un 1 contra 1 modo campeón. Team Exilium ya está esperando rival, ya tiene 50.000 pesitos ahí en el bolsillo y están esperando saber contra quién van a disputar la gran final, ¿eh? Y aprovechamos rápidamente de saludar a todos nuestros sponsors, la Universidad Federico Santa María. Muchas gracias por todo el apoyo, un abrazo para la Facultad de Informática, que ellos están aquí presentes, aquí de corazón, me escucharon, compadre, ¿eh? También a Red Bull con su producto Lola, tenemos a Razer que van a dar justamente los cascos, estos audífonos para el MVP de este torneo, que bueno, ya hemos decidido que va a ser el MVP de la final, así que buenísimo. Y Mac3 también, que están apoyando justo todo lo que se está haciendo con las competiciones de EUGaming. Así que, gran partido, Tuquita. Esto está tomando color titana, ¿eh? Parece, dicen, por ahí, dicen. Yo te lo dije. Maquia primero es algo que ya viene de hace bastante. A Maquia lo solemos poner primero en Superliga Chilena, en el primer set. Jugador muy reconocido de Pitdown. O jugaba Golem o jugaba Sabueso. Yo vi Barro, lo dije, vino. Y la jugó bastante bien, pero era un hard counter increíble. O sea, si Nacho ganaba eso, Rudy le tenía que mandar $50 en automático al PayPal. Así que muy bien jugado. Y empieza bastante bien también, que si gana dos más, se lleva 50.000 pesitos asegurados ya. Uh-huh. Exactamente. Estamos esperando que comience la segunda partida, que va a ser Maquiavelo contra Trainer Monzón, si no me equivoco. Uh-huh. Creo que sí. Y tenemos los bans de Pescador y de Tornado. Al Nico lo está pidiendo, no sé quién va a jugar. No sé si el Nico o Monzón va en esta segunda partida. Sí, Monzón en la partida anterior barrió, me parece, ¿no? ¿Ayer? El día de ayer. Sí, creo que sí, sí, jugó muy bien. Muy bien, así que veamos lo que nos trae. A ver, tu cancito, vámonos. Vaya nomás, voy y vuelvo. Vaya nomás. Listo. Va. Ya. Ya, oye, partamos con esta partida. Tu cancito. No más chiste de King of Kings, sigamos aquí con la partida. A ver, ¿qué es lo que nos trae aquí Maquiavelo y Nicolás? Maquiavelo aquí quiere empezar a cementar lo que podría ser una victoria de los Titanes y ponerlo a la gran final, pero para eso tiene que ganarle a Nicolás y a un jugador más. Tucancito, ¿cómo ves este partido que estamos viendo? Bueno, por el momento viene con Trifecta, Maquiavelo, Megasbirro, Mosquetera, Valkyrie.
a lo que está desde hace 3 años en el juego. Y por lo que estoy viendo, veo variables. O cementerio, que es lo que tiene pinta. O un mazo de puerquitos. Y bueno, por parte de Nico, ya tenemos un mazo de Miner con terremoto y rompe muros. Que le puede llegar bastantes problemas al jugador de Dying Tide. Exactamente. Ya tenemos ahí un terremoto que logra pegarle a la choza y también a la torre. Ya tenemos un cementerio en el campo de juego. Lo está defendiendo. Cuidado que ya tenemos el daño de veneno. Las arqueras tratan de hacer algo, pero lamentablemente se van consumidas por este poder tóxico. Tenemos un caballero que logra defender y se le viene una turba gigante de barbaritos que van a ser completamente destrozados con ese cazador, ¿verdad? Sí, efectivamente, de esa manera es lo que estamos viendo, cazador que es muy bueno para la defensa. Efectivamente, cementerio por parte de Maquiavelo y defiende bastante bien todo lo que se venía por ahí con un miner que para mí es bastante duro. Sí, ahí lamentablemente ese minero por parte de Nico no tuvo mayor incidencia, así que veamos de qué manera se empieza a recuperar. Ahora pone las arqueras un poquito más atrás, pero todavía están ahí al rango de veneno. Lo que no tiene es elixir en estos momentos. Así que esa defensa del cementerio fue bastante sencilla por parte de Nicolás. Ni siquiera se tuvo que despeinar. El daño ya fue hecho. Estamos con terremoto. Tenemos ahí los rompemuros que lo van a echar abajo a la choza. Ojo, 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 que el Nicolás está poniendo mucha presión en estos segundos. Quedan solamente 45 segundos en tiempo regular en esta partida, que es importantísima para el equipo de Ace One, ya que van tuvieron una derrota anteriormente contra Maquiavelo en este King of the Hill. Así que veamos lo que sucede. Uy, casi llega, se rompe uno, amigo mío. Sí, pero no ha sido muy importante realmente. Empieza ya con el ciclado de hechizos, 25 segundos para la muerte súbita. Y de momento estamos viendo la superioridad en temas de ciclado por parte de Nicolás, que lo está aprovechando bastante, bastante bien. Maquiavelo un poco más atado de manos, no pudiendo llegar de manera concisa con el cementerio. Pero quizás si la muerte súbita en un posible por 3 elixir, eso pueda cambiar. Exactamente, vamos a ver, tenemos ya un cementerio que se va a hacer de las suyas contra la mosquetera. Pero ahí estaba la Valquiria, ahí estaba la Valquiria para poder mantener con vida la mosquetera. Se nos viene el push de vuelta por parte de Maquiavelo. Muy bien ese tronco ahí para sacarse un poco de tropas para que no fueran tan peligrosas o tanqueo. Vamos a ver, esas arqueras, ¿cómo las viste? Esas arqueritas pegaditas atrás, preparadas para el veneno, Sí, me pareció dudoso el veneno, pero después tiró las arqueras justo donde le había hecho el predict y dije, bueno, buenísimo lo que acaba de hacer Maquia, que está metiendo la presión al puente un poquito más constante. Y nuevo cementerio que quizás se acompaña con un veneno, puede hacerle daño. Exactamente, ahí está el veneno que ya empieza a consumir las torres y además le logra pegar a las arqueritas. Viene ahí con ese Bar Barrow, logra sacarse también a los rompemuros que ya venían directamente a la torre de rey a la izquierda de Maquiavelo. Vamos a ver cómo se logra defender. Si viene un caballero que todavía viene casi enterito. Ojo que tenemos también un terremoto. Y casi que pega, papá. Se ha salvado Maquiavelo, Se salvó y se viene con la presión. Mosquitira en el puente. Se viene Miner ofensivo por parte de Nicolás, que la quiere ganar antes que ese cementerio le pueda hacer algo en la torre. Y yo creo que esto es partida para Nicolás. No veo la manera en que Maquiavelo pueda ganar esto a esta altura. Exactamente, ahí tenemos al Nico ahí que está poniéndole presión ya con ese terremoto. Y al parecer esto sería partida para los ninjas. Veamos, ahí está un palito más. Y GG punto para los ninjas en este King of the Hill. Pone las cosas 1-1, si no me equivoco, ¿verdad? Efectivamente, 1-1, señores. Maquiavelo que acaba de tumbar a Nacho. Nicolás le devuelve el favor. 1-1 este King of the Hill. Y volvió nuestro querido Riguel. Sí, por supuesto, estamos aquí. Muy bien, Riguel. Sí, yo me volví, ¿o no? Exactamente, gran partida que vimos por parte de Nico. Manejó los tiempos bastante, bastante bien. Y ahora Maquiavelo va a tener que seguir viendo el resto de este King of the Hill desde la galera, chicos. Se nos viene ya esta tercera partida en cualquier segundo para continuar con este Ego Gaming Gran Final el día de hoy. Esta no es la gran final, es la semifinal número 2. Pero después de esto nos vamos a ir a la gran final. Así que no se vayan a ningún lado. Toda la gente que está ahí en el chat, por favor, compartan el directo y participen. Déjenos saber cuál es su jugador favorito. Es importante, sobre todo en la final, para que nosotros podamos elegir al MVP del partido. Así que tu cancito estuvo bastante bien. Y bueno, Maquiavelo que se nos fue para la casa. Sí, se fue a su Hausen, se podría decir. Y vamos a ver quién viene ahora por parte de los chicos de Dayan. Quizás algún Goku, quizás Flaco, no sé. Vamos a ver con qué nos sorprende el equipo. Exactamente.
Goku que está también tiene buen ritmo, lleva buen ritmo en las partidas, así que no se extrañen ahí que termine definido. Exacto, estamos ahí a la espera del árbitro que nos indique ya el inicio de esta tercera partida. Aprovechamos solo a toda la gente que nos está viendo en el chat. A ver, vamos a hablar a la pipo del chat. ¿Quién tenemos por ahí? Tenemos ahí a Recameca, tenemos a Jairo, tenemos a Cristian 947, Rodrigo Muñoz, muchas gracias por estar con nosotros. También tenemos a Kiss CR, el Flaquito, Liliar de Exilio, muchas gracias por acompañarnos. Cuando ya tenemos ahí, Nico está pidiendo partida, pero estamos esperando que suceda con el árbitro para que nos diga cuando continuamos, ¿ah? ¿Eh? A ver, da un segundito. Tira, lista. Aceptó entonces Goku 22 contra el partida, son partida, ¿eh? Ya. Nos fuimos de inmediato a Don Riegel. Tenemos gran partida acá. Vamos a ver Goku en la parte de arriba. Tenemos a Nico en la parte inferior, amigo mío, ¿eh? Listo, Choza y epa, cañón con rueda en la cara en el puente in the face. A ver con quién lo acompaña. ¿Qué está esperando? ¿Qué está tramando? Duendes, lanza. Ahí destruyendo a los dragones esqueléticos. Morterito entonces. Tenemos morterito. Este es mortero con cementerio, ¿no? Puede ser. Exactamente. Vamos a ver lo que nos trae. Tenemos ahí a Goku con Nicolás, un mortero posicionado de forma defensiva. No va a dejar que esos barbaritos puedan hacer nada. Y si no, bien, los reclutas chanchitos desde atrás. Ay, 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 papá. Al parecer tenemos duelo de porcinos contra mortero. Veamos qué es lo que va a ocurrir en esta batalla. Pero recuerden que están jugando por el paso a la gran final. Team Exino está ahí, sentadito, donde tenemos la monta carnero, ¿eh? Y el cañón con ruedas que va a poder defender junto con los duendes. Mucho daño de todas formas. 1783 llega la gente de .cl. Bienvenido, muchas gracias ahí a toda la people de .cl. Y si tiene veneno, perdón, cementerio, era momento de tirarlo. Quizás ahí un bait más ahí con bola de fuego. Exactamente. Vamos a ver, tenemos el mortero que logra conectar. Los dragones esqueléticos se encargan de esa estructura. Y bueno, un barrilito ahí que solamente va a ser carne de perro, a recibir solamente el daño de estos dragones esqueléticos, así que logra defender de buena manera Goku 22 cuando ya se le estaban viniendo tropas aéreas, ¿eh? Vamos a ver lo que tenemos ahí. Tenemos el caballero acompañado con ese paté con ruedas, con ese cañón con ruedas, a ver si lo acompañan con algo más. Tenemos ese caballero que está golpeando, está castigando la torre sin piedad con esa espalda, papá, la espada, perdón. Mira el daño que le hizo, ¿eh? Bastante considerable. Bueno, el daño increíble, la lectura y el ataque, eso es tener dominio del mazo, eso es tener en cuenta la rotación del rival, tirar dos cartas en el puente y pegar mucho daño, eso no es casualidad. Exactamente, eso no es tan fácil, así que veamos lo que tenemos ahí con ese mortero, ¿ah? ¿Eh? Ojo que el mortero se fue contra el espíritu sanador, muy bien por parte de Nicolás, tratando de evitar que pudiese marcar justamente la torre como objetivo. Excelente el movimiento y ahora el Nico le está poniendo una presión tremenda. Se viene por los dos lados, el lado derecho se viene recluta, el lado izquierdo se viene en recluta también. Complicado, pero aún así creo que Goku defendió bastante bien. Sí, hizo lo que pudo, 1624 contra 1161. Todavía estoy en duda con qué está acompañando aquí el mortero. Exacto, estamos a la espera. Le recordamos que tenemos baneo de pescador y también de tornado, ¿ah? Así que sí. Veamos qué tipo de combinación nos podría traer este cementerio. Se encarga. A ver, con esas arqueras peligrosas que están ahí defendiendo todo sin mayores problemas. Si no está siendo acompañado con algún veneno o otro hechizo, no va a hacer absolutamente nada. Las arqueras se encargan de hacer operación riperino a ese cementerio. Sí, la arquera es un gran recurso y tú lo dices, si no la acompaña con veneno, eso no va a golpear nada. Ahí sí viene la carrera que se va a desviar, bola de fuego tratando de pegar al cañón con ruedas, pero no sé si sea tan bueno. Pega la torre y mira, los que son buenos son los reclutas. Los reclutas están haciendo todo el chip damage, sigue llegando hasta el otro lado, así que un poco difícil la situación. Ojo con ese barlito, tenemos ya un cementerio que está siendo acompañado con veneno. Ojo, pero tenemos los dragones esqueléticos haciendo de labores defensivas. Se nos vienen los reclutas desde atrás. Veamos lo que puede hacer Goku, que se le viene pero absolutamente todo, ¿ah? ¿Eh? Ese es como ¿cómo se llamaba? ¿La patrulla Ginyu? No, ¿era la patrulla Ginyu o era el...? Ya, se me fue. Creo que es la patrulla Ginyu. La de Freeza. No debía tanto, Hunter. No, ahora se viene el Barbarley golpeando a las arqueras, desviándose la monta carrera, pero estamos en el triple de elixir, así que bola de fuego acompañando ahí los dragones esqueléticos que están causando problemas. 888 la partida de esta pareja, pero falta que tire el cementerio, Goku.
Exactamente, ya tenemos cementerio y lo está acompañando con ese veneno. Cuidado que la cosa se le está complicando en este momento a Nicolás. A ver, llegan los dragones esqueléticos para la foto. De todas maneras, el daño ya fue hecho. Se nos viene cazador a la altura del puente. Cuidado que se viene también los reclutas. Pero mira ese cazador cómo se va a comer todo, papá. A ver. ¡Uy! Menos mal que hubo un barril ahí, ¿eh? Si le hubiera llegado ese barbarito, la verdad es que ese cazador hubiese cenado recluta, esqueleto y todo lo que se venga, ¿eh? Y el mortero que llega a la torre, pero eso es irrelevante entonces para la partida. El ataque que es buenísimo, bola de fuego 716. Esto está parejo, a falta de 10 segundos tiene que meter el último ataque con veneno con todo. Un mortero ahí para defender, la carrera, listo, ya está. Goku, modo Super Saiyajin, se baja Nicolás. Increíble, muy bien ahí Goku que deja la torre en 56. Tenemos punto para el equipo de Dying Titan. ¿Será que estamos a match point? O idea mía. Sí, pero viene Trainer. Viene Trainer Monzón. Papá. Vamos a ver, Trainer Monzón se tiene que enfrentar a Goku 22 en este partido, poniéndole mucha presión a los ninjas que ya han tenido un día bastante difícil y la idea sería que lo pudiesen terminar de mejor manera. Así que veamos qué es lo que puede hacer Trainer Monzón para poder alegrar justamente a todos los hinchas de los ninjas que están ahí acompañándonos desde el chat. Tucancito, ¿qué te pareció el desempeño de Goku? Siempre jugando muy linda partida. Increíble, ¿eh? Goku siempre increíble, ¿eh? Muy linda partida. Realmente creo que hubo una alta skill. Uh-huh. Creo que se vio que fue una partida de ida y vuelta. Defensa, ataque, ciclado rápido. No me agarres sin estructura, que no me pegue el cementerio, te tiro un espíritu para tratar de meter un contragolpe. Muy bien jugado por parte de ambos y creo que la ventaja de Goku se vio acrecentada en el por 3 de Elixir y no me sorprendería que ahora Goku le gane a Trainer Monzón. Wow, ok, está bien. Oye, fue clave el inicio, cuando tiró un cañón con ruedas con caballero, así a lo loco. Uh-huh. No fue a lo loco, pero yo creo que eso fue un punto de inflexión grande y de hecho esa fue la torre por el cual le ganó. Mm. Exactamente, cuando ya tenemos partida, vámonos Tucancito a la arena porque se nos viene Trainer Monzón contra Goku 22. ¿Podría ser la última partida de esta semifinal o sería solamente la previa para lo que continuaría siendo este King of the Hill? Cuidado que tenemos ya a ese montapuerco que logra pegar con el chipote chillón, logra pegar por lo menos una vez. Ay, Tucancito, Dying Titan está cerquita, ¿eh? Sí, lo tienen al lado, en lo que podríamos estar viendo un mirror o mazos muy parecidos. Montapuercos por parte de ambos y los hechizos van a ser claves en el desarrollo de esta partida para ver quién tiene ventaja sobre quién. Exactamente, tenemos las arqueras que vienen desde atrás por parte de Trainer Monzón. Tomándoselo con calma, se nos vienen montas vienen. Cuidado que ya tenemos el terremoto, vamos a ver si ese monta alcanza a lograr a pegar. A ver, llega los esqueletillos en el último segundo y logran ponerle la punzada a ese pobre montapuerco que no logra llegar contra la torre. Está en 1994 la torre de Trainer Monzón, la torre más baja de Goku en 2198. Muy apretado esto, ¿eh? Sí, muy apretado. Como te digo, los hechizos van a hacer la gran diferencia acá. De momento tenemos bola de nieve, tronco y terremoto por parte de Trainer, tronco y terremoto por parte de Goku. Y habrá que ver cuál es el tercer hechizo y ese monto que puede pegar. Ojo, parece que alcanza casi que pega, que cerca que estuvo en Trainer Monzón. No puso los esqueletos esta vez para defender y no recibió daño por parte de ese montapuerco. Gran partida hasta ahora, muy bien ahí. Monzón tiene mucha presión encima y Goku quiere tratar de terminar esto y no seguir extendiendo el chicle, amigo mío. Sí, por el momento partida muy igualada, que Goku trata de cerrar por todos los medios. Cazador por línea derecha y la gran variante, doble hechizo solamente por parte de Goku, triple hechizo por parte de Monzón y un ciclado mucho más rápido. Vamos a ver si eso no es una determinante a la hora de decir el ganador de la partida. Exactamente, se nos viene el montapuerco, cuidado que tiene ahí con su terremoto. A ver, con ese cazador. Sí, exactamente, el cazador que alcanza a pegar con un perdigón a la torre, tomando una pequeña ventaja, pero viene de vuelta ese terremoto por parte de Monzón y la cosa está equiparada nuevamente, ¿eh? Efectivamente, mal caballero que provoca que no pase de puente arquerita contra arquerita, si caballero que queda vivo. Se viene el terremoto solamente en cualquier momento y esta vez no lo falla, pero ese montapuercos ni de lejos va a llegar a pegar a la torre.
gran defensa por parte de Tremel Monzón, que está manteniendo con vida al equipo de los ninjas. Se viene otro tronco ciclado rápido por parte de Goku 22, que está preparando ya su ataque de vuelta. Un cazador ahí que está recibiéndolo con los brazos abiertos a ese monta aquí. No pasa absolutamente nada. Quedan 3 segundos para irnos al tiempo extra y esto de nuevo está para cualquiera. Vamos a ver lo que puede hacer, porque este montapuerco de Goku no está llegando al objetivo, ¿eh? No, ninguno está llegando, la verdad, pero acá va a pegar este montapuerco seguramente. No, tampoco pega gracias al tronco que provoca que ese cazador pueda matarlo. Y de momento, ligera ventaja a favor del costarricense. Terremoto para la torre bombardera, predict. Y este montapuerco tampoco va a llegar, ¿eh? Wow. No, increíble. Se están defendiendo como unos crack, pero crack, chicos. Pero crack. Así que veamos lo que va a suceder, porque ya solamente 1 minuto 24, los montapuercos no han sido factor, se lo están defendiendo de distintas formas, ya sea con torre bombardera o quizás con el tronco. Se nos viene nuevamente ese montapuerco por parte de Goku 22, está en la guerra de los terremotos. Vamos a ver quién logra llevarse el final. A ver, está en la falla de San Andrés. Es increíble cómo todavía está parada esta arena después de tanto movimiento telúrico, pero bueno, eso está cerquita y hasta ahora una pequeña ventaja, ojo, pequeña ventaja para Goku, ¿eh? Sí, pequeña ventaja, está ciclando mucho más, está siendo mucho más agresivo, a pesar de que tiene un ciclo un poco más lento que el de Trainer Monzón, que nuevamente vuelve a gastar un tronco defensivo, y esto está ciclado, señores. El la torre bombardera, que es malarda, malarda la torre, y esto está ciclado. Creo que se la acaba de llevar Trainer por ese error, ¿eh? No me la se creo, Trainer no. Por ese error. Se la llevó Trainer por ese error. No. ¿Cómo la pichó, señores? ¿Cómo la perdió? Increíble lo que acabamos de ver. No. Ay, por esa torre bombardera. ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice los fans de Titan? Que estuvieron así, a un milímetro de estar ya en la gran final. Finalmente no se ha concretado y se nos viene Monzón contra Itachi. Para ver qué se va a llegar a este puntito en el King of the Hill. Si gana Ace One, continúan las fiestas. Si ganan los Titanes, nos vamos a la gran final de cabezas. Realmente, ¿qué te pareció, Riegel? Fue pero fotográfico eso, ¿eh? Fotográfico, compadre, ¿eh? Efaso. Vamos a la otra, no. Vamos a la otra. Vamos a Itachi contra Trainer Monzón. A ver si hay un 2-0. Alargamos. Exacto, se los dejo tu cancito, se los dejo Don Riegel. A ver, cuénteme qué pasa en esta batalla, amigos míos. Bueno, recordar entonces las cartas baneadas, pescador y tornado afuera. Hemos visto mucho montapuerco. Ahora, terremoto, aquel ciclo de minero. Sí, minero rompemuro seguramente por parte de Itachi. Podemos tener un mazo de cementerio con ese caballero. Y vamos a ver si es que los ojos de Itachi pueden en contra de Trainer Monzón, que aprovechó un error de Goku y se llevó la partida anterior. Vamos a ver si puede darle un buen amaterasu, lo mete en un genjutsu que le dé la partida completamente. Pero por el momento, con las cartas que estamos viendo, creo que la partida va a estar muy igualada. Sí, va a ser fundamental lo que puede hacer en el por uno. Mira todo el aire easy que gastó para defender en la derecha. Y el terremoto que pega demasiado para tener 3 de elixir, y sobre todo a la choza de Barbros, que le va a hacer sentir aquella presencia. Uy, mira qué rico daño por ambas torres. Un baby dragon que se filtra, lo deja en mi fecha de nacimiento. Y por la otra línea, el mago eléctrico pegó bastante, dejando la torre en 1600 puntos. Gran ventaja en este momento a favor del jugador de Dian Titan. Sí, ventaja entonces para Itachi, que está. Si gana Itachi 2-0, ¿cierto? Sí. 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 Uh-huh. Vale, perfecto. Así que está dándole el paso a la final a su equipo. A ver cómo le va en la final con Team Exilium. Arriba 100% de cementerio. Por el caballero. Sí, por el caballero. Si no tiene el caballero, puede ser noble. Claro. Bueno, a ver si lanza ahora el cementerio. Probablemente no, tiene que esperar ahí harto elixir. Un ataque fuerte. Así que caballero desde atrás. Y a ver qué pasa en el doble de elixir. Efectivamente, tenemos esos rompebrunos que van a pegar irremediablemente a no ser que tiene la choza de bárbaro, porque es que había gastado el maletero por la línea izquierda. Igualmente, ventaja que sigue siendo a favor del jugador de Dian Titan, que no va a pegar con el mago eléctrico. Y por la línea derecha se viene presión constante.
Ataca, 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 ataca a los bárbaros que están tanqueando entonces el cementerio. Larry que golpea el terremoto. Epa, defensivo no funciona. Solamente la torre bombardera gasta más. Invierte aquel elixir en la defensa. Arriba de Tachi. Tanto en daño como en elixir. Un poco polémico. Polémico se podría decir ese terremoto defensivo. Mientras que eso se rompe, pero no puede llegar a impactar en la torre de izquierda. En este momento baja de 1600. Incluso va a bajar de eso. 1500 de vida la rey más dañada de Itachi. 1400 la torre más dañada de Trenzón. Que va a recibir un nuevo cementerio. Sí, en cualquier momento lo acompaña con un veneno. Ahí estaba esperando a la torre bombardera para darle mucho más valor. Ataca, ataca, ataca. Y es muy importante que el mazo de minero ataque aunque le estén golpeando. Metiendo la presión por la derecha. 1152. Qué determinante ha sido esa choza de Álvaro para detener a los rompemundos. Sí, lo está jugando muy bien Itachi en temas de defensa. Defiende con cartas que posteriormente le sirven para jugar a línea cambiada. Y esa choza está en una posición en la que se desvía los rompemuros, pero acá aprovecha bastante, bastante bien con ese miner que está pegando duro. Está pegando bastante duro y les da una ventaja momentánea a Trainer Monzón, que quiere forzar el último set, donde yo te digo, creo que es ampliamente favorito a llevarse el partido. Ojo, 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 9.62, la dio vuelta a Trainer Monzón. Y es porque no se ha detenido el ataque, así que la contra. Ignoro nomás si se juega el todo por el todo, a ver si el veneno cae arriba de esas arqueritas que son la principal defensa del cementerio. Mago eléctrico defendiendo todo, muy bueno, pero mira, los Larry que se hacen presente, protagonista bajando la torre 657. Está para cualquiera. Está para cualquiera y nuevamente se acerca el año cuando entramos al por 3 de elixir. Perdió ciclo de ataque Trainer Monzón al gastar ese miner defensivo para no recibir el daño del mago eléctrico. Quiere recuperarlo metiendo un... Uy, qué mal caballero que acaba de meter Itachi. Y la torre bombardera que va a ser clave en la defensa. Sí, mal caballero, minero entonces, no el predique no sirve. Bárbaro tratando de detener al minero. Cuidado con eso, rompe muros, dos baby dragon y ahora sí puede caer tranquilamente un cementerio. Va a esperar entonces otro caballero ahí como... Que no quiera la cosa, ¿eh? Ahí nomás. Y qué buen bárbaro. El auto. Muy buen predict realmente. Amado eléctricamente para asegurar el cementerio que va a tratar de pegar. No lo consigue. Nuevamente Miner. No hay predict y cayó. Ese es. Rip, señor. Wow. Están haciendo la gran Team Exilium, señores. Y vamos a ir al último set. Increíble. La verdad que ridículo lo que estamos viendo. Tremenda semifinal. Trainer Monzón dijo, aquí no se acaba la participación de los ninjas. Nosotros seguimos aquí luchando y están a una masa. Ahora parte de cero. Estamos en modo campeón, uno contra uno. Realmente notable lo que estamos viendo, Riqueliño. Me gustó como Trainer Monzón no dejó de atacar. Uh-huh. Por ahí Itachi lo ayudó con el caballero que decía Tucán, pero esa es la gracia de jugar los miners, o sea, atacar, atacar, atacar en el triple, aunque te estén atacando, no dejar de tirar mineros, no dejar de tirar rompemuros, porque así le fuerzas el elixir defensivo, y si no, a la larga vas a terminar ganando igual. No te puedes dedicar simplemente a defender, porque si no, se te cae la vida. Y bueno, tenemos a Nico y a Itachi ahí para definir. ¿Qué te parece ese duelo y también los bans, Tucancito? Tenemos bans de pescadores y reclutas. Bueno, Itachi que viene de perder, bastante feo la verdad, no sé qué tan vendrá de ánimos. Nicolás ya un jugador experimentado, en un momento llegó a ser considerado indiscutiblemente el mejor jugador de Chile a pesar de no haber ido a CRL nunca. Entonces yo creo, y lo sigo manteniendo, lo de Dayan era ganarlo 2-0. Creo que en el 1 contra 1 pasa a tener ventaja a Ace. Mm-hmm. Exactamente, ese fue... Quizás el momento, pero bueno, hay que jugar las partidas. No nos podemos adelantar. Itachi, veamos si es que logra dar vuelta a la página y se logra concentrar para llegar a este modo campeón uno contra uno que define el segundo semifinalista. Team Exilion está esperando ahí con 50 mil pesos más en el bolsillo, esperando a su rival que va a salir de este justamente encuentro entre Nico contra Itachi. Estamos a... unos segunditos ya de comenzar el gran partido. Este Nico ya está pidiendo, así que a prepararse, chicos. Toda la gente está viendo el directo, ya son las 10:30 de la noche. Empezamos un poquito más tarde nuevamente por la situación de que teníamos el equipo de Ace One que estaba jugando la No Tilt y queríamos apoyarlo de la mejor manera posible. Y bueno, aquí estamos ya con el final. Se nos viene Monzón, se nos viene Itachi. Riegel, démosle con esto, ¿ah? Vale, Itachi y Nico. Exacto. Y preguntemos a la gente, ¿cuál elige usted? ¿Quién cree que se va a llevar este mejor de tres con pescador y tornado bañado? Exactamente, tenemos pescador, tornado, son bañados.
¿Es pescador de tornado, no? ¿O no es los reclutas? Porque creo que había leído los reclutas en el chat. Eso me... A ver, yo me devuelvo, dale nomás, yo me devuelvo. Creo que fue en el chat del juego. Sí, que pescador decía, y recluta. ¿Verdad? Pescador, ah, ya, perfecto. Y recluta. Ok, sí, no estoy tan dormido después de todo. Ojo, 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 que tenemos esa bandida que se va a encontrar de cabeza con esa bruja nocturna. ¿Bruja nocturna, compadre? ¿Qué es esto? Estamos jugando Clash Royale en el año 1990 y tanto. ¿Qué pasó acá? Rigueliño. Parece que este Chicle Furia flechas. Uh-huh. Ahí aquí a ver dónde golem de elixir. Cochino, sucio, indecente. Eso es lo que dice la gente. Pero ahí está. Viene el señor chicloso por el lado derecho. Vamos a ver si la bruja nocturna va a caer en cualquier segundo. Van a empezar a poner todos los murciélaguiños. El lado izquierdo va a tener que ser defendido porque se viene un infernal. Pero no creo que sea mayor problema. En este instante Itachi tiene que ver de qué manera va a parar el chicle con esa bruja nocturna que les puede dar un dolor de cabeza tremendo, ¿eh? Sí, a ver qué tiene de hechizos de ofensiva. Hay una versión también con bárbaros de Lid, no sé cuál estará llevando, pero la flecha entonces para tratar de destruir aquel mago eléctrico. Chicle, que a pesar de todos los reclamos, no está teniendo tanto win rate a favor, así que Itachi lo podría ganar perfectamente. Exacto, no, la verdad es que no está dentro de los arquetipos más ganadores actualmente, pero aún se juega. No está tan roto como era en algún momento. En algún momento creo que entre el chicle y la bruja nocturna es cuando tenían una dominación completa, pero ahora eso ha cambiado. Tenemos una monta carnero que viene desde atrás. A ver qué es lo que puede hacer. Tenemos la curandera también en posición. El chicle va a caer en 3, 2, 1. Uy, cuidado con ese veneno. Muy bien ahí, como le está poniendo todo para que se quemen, para que ardan esas tropas. Pero está la sanadora, papurri. Doble bruja nocturna. El Nico le pone la furia. Y esto parece que va a ser torre. Vamos a ver, tenemos un mega caballero que cae de los cielos para tratar de salvarlo. Pero esa torre está recibiendo un daño tremendo, amigo mío. Los ninjas que están furiosos, literal. 20 segundos le quedan y parece esto que está irremontable. Aquí el dragón eléctrico para intantar hacer algo. Ya la majanta que se me apagó la tabla. Exactamente, no se preocupe, vamos ahí que todavía tenemos batería aquí en la tabla porque se nos viene el chicle por el lado derecho. Solamente quedan 10 segundos y esto va a ser partida para el Nico. De hecho, ya empezamos con los venenos directo a la Torre del Rey. Y los ninjas están a un pasito. Uf. De la gran final, amigo mío, ¿eh? Uf, tremendo para uno. Oye, prendí el celular, se le estaba cayendo la otra, Nico, furioso. No, pero en todo sentido. Tremendo, tremendo. Unos push tremendos con ese el golem de chicle, el golem de elixir, acompañado con esa bruja nocturna. La verdad es que no tuvo mucha oportunidad de Itachi de hacer algo. Y ahora Itachi tiene todo en su espalda, ¿ah? Tiene que ver qué es lo que puede hacer, porque de lo contrario quedarían completamente fuera de competencia. Les recuerdo que son de eliminación directa esto, y estos son las semifinales, así que no hay espacio para más. Y bueno, lo que está diciendo tu cancito parece que está sucediendo, que si esta partida llegaba justamente a un tercer set, la ventaja pasa a ser por parte de los ninjas, ¿verdad, Tuca? Sí, efectivamente, yo lo veo así. Creo que debieron haber cerrado 2-0, tuvieron para cerrar 2-0. Goku la pechea muy duro por ese. Por esa torre bombardera mal colocada. Uh-huh. Y bueno, finalmente la pierde. Después Itachi pierde. Ahora Itachi vuelve a perder. Y está a una partida de llevarse ese pase a la final. La gente de Isma. Exacto, tiene que hacer ese cambio mental, de lo contrario se le puede complicar las cosas. Me voy con el Tuca en esta porque ya tenemos partida, tenemos a Itachi, tenemos el Nico. Vamos a ver lo que sucede, a ver si Ace One puede estar en esta final, su segunda final del día. Tenemos ahí unos dragones esqueléticos, lo cual me indica que tendremos un sabueso por parte de Itachi, ¿eh? Sí, lo más probable es un masito de sabueso. Está volviendo a ver si los dragoncitos secretos, después de aquel nerf que le hicieron, que los mataron completamente, no lo usa ni su abuela. Pero por parte de Nicolás, que no tenemos secreto gigante con mazo de globito. Exactamente, tenemos un globito ahí que se aproxima a la torre. A ver si llega, no llega, pero tenemos daño mortal por parte del jugador de los ninjas. Dragón infernal, muy bien ese tornado para evitar que le empiecen a rostizar la torre. Aún así, peligroso como llega ese dragón infernal y logra hacer un poco más de daño. ¿Eh? Pequeña ventaja, pero casi nula para el jugador de Ace One. Pero ya se viene el sabueso desde atrás
y veamos de qué manera aquí va a poder defender esto, porque va a tener que sacarle el mejor o el mayor value posible a ese mago de hielo y ese tornado, ¿no lo crees? Sí, pues tiene pocas herramientas, solamente le queda un arquero mágico de Aventado, o el Baby Dragon. Y la última carta, lo más probable es que sea un esqueleto gigante, ya que tiene Barbarril en lugar de terremoto. Y es un matchup complicado, no te voy a mentir, es un matchup muy complicado y acá incluso puede recibir mucho daño. Exactamente, ya tenemos al Infernal que se está comiendo la torre bombardera y si logra cambiar su objetivo y empieza a pegar la torre podría ser un poco complicado, no alcanza a hacer daño, pero Itachi en estos instantes tiene un golpe bastante duro, bastante difícil para defender. Vamos a ver si ese Mega Birro logra parar ese globito y creo que sí lo alcanza a pegar. No llega, justamente buena defensa por parte de los titanes que están nadándolo con todo para poder dar vuelta a esto. Y más encima el Mega Birro llega y pega zarpazo, ¿eh? Sí, ahora va a recibir completamente el daño de ese miner. Empieza ya con un sanguecito desde la parte trasera de la torre derecha. Y ahí está, el esqueleto gigante, que era la última carta que le faltaba. Quizás para baitar un poquito a ese dragón infernal. Efectivamente, lo utiliza. 45 segundos para la muerte súbita. Exactamente, ya tenemos ahí la defensa por parte de Nico juntando tropas. Tenemos también a ese mago de hielo, bebé dragón. No alcanza ya nuevamente el globo. Cuidado con el daño mortal que logra golpear un poco al Mega el Birro, al parecer. Esto está para cualquiera, pero la presión que puede poner Itachi con esta fuerza aérea está bastante difícil. A ver, caen justamente esos barbaritos. El tornado va a ser fundamental para poder hacer que estos mueran con el daño mortal. Creo que no va a tener problema, que tiene la torre bombardera muy bien por parte del Nico, adelantándose a la jugada. Empiezan a juntar las tropas, solamente quedan 6 segundos. Van a irnos a tiempo secto y esto está muy apretado. Solamente 300 puntos de diferencia, ventaja para Itachi, ¿eh? Efectivamente, Globo que nuevamente no va a llegar a impactar y tiene bastante desaire con todos sus magos, dos Baby Dragons, pero no estoy viendo ese gigante esqueleto que le tiene que dar la partida, porque ese dragoncito infernal no se defiende solo. Exactamente, cuidado con el infernal que se está camuflando, ya está detrás, ahí cuidado que se está poniendo, es peligrosa la cosa. Tenemos Itachi que empieza a golpear, hace el cambio de marcha, increíble ese dragón infernal por parte de Itachi, que se escondió, creo que fue detrás de un Pops, y el daño no perdona. Veamos lo que sucede, porque tenemos ahí también ese globito que se está aproximando. No alcanzó a golpear, qué cerca que estuvo ese Mega Birro que se gana doble ración de comida el día de hoy, Tucancito. Efectivamente, y ahora va a morir en manos de ese mago de hielo. Tenemos Baby Dragon, tenemos esqueleto gigante ya al puente. Y acá, señores, cómo va a sufrir Itachi. Y yo no sé si lo va a poder defender, ¿eh? Epa, que le está poniendo mucha presión. Ahí tenemos el tornado, se lo saca encima. Llega justamente esa descarga para parar al globo que venía de cabeza. Pero miren la ventaja que está agarrando en este momento el jugador de Ace One. Se nos viene nuevamente otro gigante esquelético. Vienen los barbaritos a la altura del puente. Bebé Dragón los va a reventar. Yo creo que va a ser partida para el Nico. No hay manera de defenderlo, sobre todo que es buenardo, llega hasta la prima. Y te lo dije, si Dayan no lo cerraba, 2-0, Ace One va a llevarse el partido. Dicho y hecho, 2-1, y lo acaba de ganar Nicolás. Exactamente, Don Riegel, usted que vio y sufrió la partida. Ojo, que el Riegel estaba tan metido en la partida que se le olvidó que él no estaba casteando en esta, pero estaba... ¿Qué te pareció la partida, amigo mío? Buena la partida, dominada, parecía que se la llevaba Nico, Itachi que la remontaba, pero finalmente ajustó el ciclo, pudo ganar. Qué pechada de Dayan Titans. Wow, la verdad es que fue... Qué pechada, o sea, torre bombardera buena y listo, estaría en la final. Y ahora, al uno contra uno, y para Hausen. Revit también se fue para Hausen. Pero bueno, tenemos ahí... un triunfo para un ninja muy bien analizado por parte del Tuca, que tuvo Dying Titan, tuvo su posibilidad, no lo pudo aprovechar y lamentablemente para los titanes esto no pudo ser y los ninjas se cobran la revancha de ese torneo de la Liga Chilena. Así que gran partido y gran final que se nos aproxima, así que esperemos que comience
lo más rápido posible. Ya digamos, dos horas de transmisión aquí trayéndole a ustedes, chicos, lo que es este EGU Super Challenger de Clash Royale. El próximo jueves comienza lo que es la maratón de Brawl Stars. Vamos a ver cómo nos vamos a tener que inyectar Red Bull a la vena para poder sobrevivir otro fin de semana de casteos. Pero se nos viene con todo, ¿eh? Aprovechemos de saludar a nuestros amigos de la Universidad Técnica Federico Santa María. Un abrazo gigante para la gente de informática. Tenemos también a Red Bull, nuestro amigo de Razer, que ojo que en esta partida, de esta partida que viene ahora, va a salir el MVP. Y lo vamos a estar eligiendo con la ayuda de ustedes. Así que mucha atención, chicos. Necesitamos que ustedes estén muy atentos a las partidas que estamos viendo, porque vamos a tomar en consideración el voto de ustedes para entregar justamente este premio de MVP. Y también Max 3, grandes, son unos grosos. Son unos grosos. ¿Groso se ocupa ya o esa palabra es de los 90? ¿Se ocupa todavía de groso, no? ¿O ya pasó? ¿Ya fue? Un poco. Ya aquí fue. En Chile no. Es un poco, se me cayó el carnet. Un poco de los 90. Mi abuelo dice. ¡No! ¡Qué mentira. Feo! Ya, listo. Le echaban encima todos los cañones. Y bueno, tenemos una gran final. La estamos poniendo ahí en pantalla nuevamente. Tenemos el equipo de Ace One contra el equipo de Steam. ¿Qué le pasó a Don Riegel? Cuénteme. Veo el chat. Veo minero en todos lados, dice Rudy. Me salen por todos lados, ¿ah? ¿Eh? Me salen por todos lados. Increíble. Oye, Monzón ha hecho un gran papel en Ace One. Ah, hizo un par de barridas ayer. Hoy también hizo un buen papel. Y en la final puede hacer algo. Ahí tenemos un candidato que están diciendo la gente en el chat. Y por el otro lado, Pipe26 también ha hecho lo suyo. Exacto. Pipe, la verdad es que ha jugado muy, muy, muy bien y, bueno, el MVP lo vamos a sacar de la final, pero sí, decía muy bien, Trainer Monzón realmente salvó a los ninjas de quedar eliminados en las semifinales y ya los tiene aquí, sí. Listitos, preparados para lo que es la gran final. Estamos esperando que nos confirmen el roster de Ace One para esta gran final, así que, ojo, ojito. Los comentarios que voy a echar, yo no sé si leerlo. Menos mal que no estamos poniendo los comentarios en pantalla. ¿Eh? Okay. No, está bueno. Si no, grande flaco. Si no tendríamos. Pero ¿hay algo de verdad en eso? ¿Tú, Cancido, tú sabes algo al respecto o fue salseo chistoso nomás? Ni idea. Buenísimo, con cariño. ¿Eh? Sí, pues sí. No es nada mejor que mandar su cuchilla con una rosa al lado. Excelente, lindo. Entre broma y broma hay algo, dicen, por ahí. Bueno, ya, estamos esperando que los ninjas nos envíen su formación para esta gran final. Recuerden que están jugando, el campeón se lleva 150 mil pesos, el segundo se lleva 50 mil, así que ya tienen asegurado algo ya. Ya está listo el asado de los casters, así que eso va a ser genial. Sí. Muchas gracias, estamos invitados. Vamos a traer a Tuca directamente de Paraguay. Nos va a salir un poco más caro de lo esperado. Pero. Para eso me depositan y me hago un asado acá. ¿Para qué? Pero qué mala onda el Tuca. Ya. Ahí estamos listos. Vamos a iniciar lo que es la gran final. Tenemos el. ¿Qué band tenemos, amigo Riegel? Voy a mirar porque creo que todavía nada. Sí, ahí tenemos. Esqueleto gigante con tornado. Nunca antes visto, innovación absoluta en el 2 contra 2. Oye, podríamos hacer un asadito ahí con mascarilla. No está mal. Vamos a hacer un asado. Sí, es que vamos al fondo del Rudy, pues ahí hace buen asadito, ¿te parece? Eso. Yo creo. La despedida de Rudy. Va a tocar. Bueno, y también creo que tenemos la dupla. ¿La tienes por ahí, Rigueliño? Sí, tenemos a Nico y Nacho. Contra She y Pipe. Exacto. Hay que banear a Sartok del chat ahí que está dando malas ideas. Horribles las ideas que está dando. Ya. Listo. Se nos viene la gran final. Ace One Team Exilium. Esto lo estamos esperando desde el día jueves. Un evento muy intenso. Por eso se llama Challenger. Es Challenger para todos. Para todos. Porque. Contarle a ustedes que tras bambalinas. Venimos organizando esto hace más de un mes. O sea, más de un mes. Más de un mes, como dos meses. Y fue una aventura. Porque durante todo este tiempo hubieron equipos que entraban, otros equipos que se disolvían, otros equipos que cambiaban de nombre, que entraban, salían. Así que realmente fue bastante challenger lo que fue el sacar adelante este evento. Pero con harto trabajo, con harta paciencia, logramos que se cumplieran con los 16 equipos. Así que muchas gracias a todos los equipos que lograron llegar también al final.
Por ejemplo, Japan Fight, muchísimas gracias. Punto Cere también, que hizo un gran trabajo, trajo mucha gente. Cuando ya tenemos partida, nos vamos a la primera final. Riqueliño, vamos. Uy, empezamos el tiro con Chaya para todos lados, ¿eh? Mentira, ¿no? Hay como si fuera protesta. Lanzan y lanzan y lanzan barriles. Y oye, Jalta, ¿hay más gente de Ace One? ¿O hay más gente de Tex? No sé, no se han manifestado. Vamos a ver. ¿A quién están apoyando? Ponga su hashtag ahí. Vamos a ver si son más ninjas o son más Tex. Eso lo sabremos dentro de poquitito. Cuando ya tenemos un sabueso que viene desde atrás. Vamos a ver qué es lo que sucede en esta gran final. Tenemos a Pipe 26 con el Che. Y por el otro lado tenemos el dúo de Nicolás con Nachito, ¿eh? El Che Guevara. Máquina voladora ahí, bola de fuego aniquilando el lanza. Y sabía que era un problema, así que el Baby Dragon también limpia los esqueletitos. Buen inicio de Nacho. Nacho y Nico. A ver qué recursos tiene para matar esta torre infernal, que termina siendo crucial a la hora de bajarse los Beatdowns. Exacto. ¿Qué significa Choco? En otro idioma. Sí, porque fue Choclo, pero están hablando que. Mazorca. Dicen que se quedan con el Choco de Hunter. No, fue Choclo. Pero ahora me asusto, no sé qué es Choco. No sé lo que significa, ni no sé si es bueno saberlo tampoco. Vamos a concentrarnos en la partida. Tenemos Mega Caballero que hay que está tanqueando. Papá, mira para dónde lo llevo, ¿ah? ¿Eh? ¿Para qué te traje, pescador? Dijo, ¿ah? No, la mosquetera, todo mal para Pipe y Che Nico. Y Nacho, que tienen todo al resto a su favor por ahora, porque ese murciélago también está causando problemas. Exactamente, tenemos ahí ese sabueso que está golpeando. Uy, cae un paquete desde los cielos. Veamos qué es lo que sucede con ese minero que está tratando de defender con todo, tratando de hacer lo posible por distraer las tropas. Dragón infernal que todavía está enterito, o por lo menos tres cuartos. Cuidado que se entretiene con la piñata. Después, cuando caiga los esqueletiños, se va a distraer también. Cuando podría haber sido un golpe, pero mortal, por parte de los chicos de Exilium, ¿eh? Quedan 50 segundos, no sé si tienen que vender la torre y tirarse por alguna, porque Nico y Nacho ya botaron la suya. Cuidado que esa mosquetera va a pegar a la derecha y no cede la presión. Exactamente. Uy, me acaban de decir que Choco es una empanada en España. Ya me dio más hambre, compadre. Uf, me sonó la tripa, papá. Ya. Buenísimo. Oye, por ahora ventaja para Nacho con Nicolás, sin mayores problemas. Están dominando la partida. Vamos a ver si es que logra pasar algo con ese leñador. Pero hasta ahora nada sucede. Pescador que llega ahí para hacer de las suyas del leñador. Y esto creo que va a ser partida para los ninjas. Sí, a pesar de que tenían rayo, lo ocuparon demasiado tarde. No lograron nunca coordinar un ataque desde atrás fuerte con un rayo. Y no es que sean malos, sino que Nicolás y Nacho no los dejaron. Metieron una presión en todo momento y se jugó a su ritmo. Exactamente, ya tenemos el primer puntito de esta gran final. Estamos en el 2 contra 2. Les recuerdo que el segundo set es un Kino de Hill. Y de ser necesario nos vamos a un duelo de campeones 1 a 1. Por ahora la ventaja es para el equipo de los ninjas. Así que veamos qué nos va a pasar. Hicieron un cambio los ninjas. Había estado jugando Fabi en lo que fue el partido anterior y también el día de ayer en una de las oportunidades. Y el día de hoy ya está de vuelta Nico con Nacho. Y realmente se entienden súper bien, ¿eh? Se nota el tiro cuando... Sí, otra cosa. Uh-huh. Otra cosa. Exacto. Así que, Tucancito, estamos preparándonos ya. Yo sé que parece que tiene el ventilador puesto porque lo veo en modo... Ahí está, mira, listo. Lo leí. Le leí la mente. Padre. Estamos preparándonos para lo que es este 2 contra 2, la segunda batalla. Puntito para los ninjas. De atrás pica el ninja, dicen por ahí. Que estuvieron muy complicados en las semifinales, pero aún así lograron quitársela de las manos los titanes que estuvieron. Pero viejo, es que fue tan cerca que estuvieron los titanes llegar a la final, ¿eh? ¿Sí o no, Rodrigo? Fue... No, mal. Yo dije, ya listo, 2-0, terminamos, vamos a la otra y no. Es que fue. Fue esa partida de Goku. Exacto, fue un detalle, podríamos decir, por parte de Goku, pero finalmente cambió todo, porque ya tenían la partida ahí en el bolsillo, tenían 50.000 pesitos en el bolsillo, ¿eh? Y finalmente se les escapó, y la victoria es en estos instantes para los ninjas, y además están ya arriba en la partida. Estamos esperando que lancen el encuentro, y tenemos ya, Nico está pidiendo ya partida, y nos vamos a ir allá a lo que va a ser... No sé si será el fin del primer set, lo sabremos, pero la verdad es que cuando juega Nico con el Nacho junto, juegan a otra dimensión, ¿eh? Realmente.
Ahora, Pipe y Shea igual tiene lo suyo. Uh-huh. En el 2 contra 2 yo creo que Shea es uno de sus mejores posiciones, mejores modos de juego. Así uh-huh. que igual nos puede sorprender. No está todo dicho, Jaime. No está todo dicho, exactamente. No está todo dicho. Esa es la gracia, eso es lo bonito de Clash Royale, que todo puede cambiar en cualquier momento. Así que... No nos vamos a tirar al pasado porque no vamos a dar ejemplo, ¿cierto? Porque nos ponemos tristes. Exacto. Dejémoslo así, como que las cosas pasan, nada más. Ya. Vámonos de cabeza porque tenemos la segunda partida. Tenemos a Nico y Nacho por parte de los ninjas en la parte de abajo. Tenemos a Che y el Pipe en la parte de arriba. Tu cancito, acompáñame en esta, por favor, amigo mío. Que clarinete que tienes. Y bueno, de momento se clava con espíritu, un tronco. Espíritu y murciélago por parte del dúo chileno de Ace One. Y por el momento bastante chill, bastante tranquilo el inicio de partida. Exactamente, bastante tranquilito ahí, aprovechando de quemar su ricolino elixir por parte de los ninjas. Si lo toman con mucha, mucha calma. Vamos a ver qué tipo de mazo nos traen. Me da la idea que por ahí viene un cementerio por ahí guardadito. Probablemente ambos equipos tienen cementerio. Eso lo vamos a estar viendo también dentro de unos segunditos más, cuando el pescador dice: venga para acá, cazador. Y más encima lo remata. Qué lindo combo, ¿eh? Lo agarra el pescador. El mega caballero le cae encima. Cazador, nunca lo vimos, compadre, ¿eh? Quedó clavado ahí como nada en el piso, ¿eh? Así que Ojo, porque aquí se viene un posible push interesante. Ya tiene varias tropas. Tenemos el leñador, tenemos el mega caballero. No sé si lo va a acompañar. No, no acompañó nada. Se defendió bien, ¿eh? Sí, no. Defiende bastante, bastante bien. Leñador, que va a ser aprovechado ahora por meter un globito. Opa. También se viene un reiki cementerio. El mago eléctrico, creo que no va a ser suficiente. Ay, pega la musky. Va a conectar el lobo con rabia encima. Y esto pinta torre, ¿eh? Esto tiene gala torre, ¿no? Ya fue. Ya fue, pero ese globo se le logra colar. Ahí tenemos el cementerio por parte de los chicos de Exilium. Pero los ninjas están realmente on fire. Ahí tenemos un choclo dando vuelta, punto de congelación. Y tenemos torre también para Team Elixir. Que vaya las cosas 1-1 en este partido. Segundo partido del 2 contra 2, Tucancito, ¿eh? Efectivamente, gastaron mucho elixir en el ataque, tumban torre, pero finalmente en el contragolpe también terminan perdiendo la suya. Todo se va a definir en la segunda torre, misma línea para ambos, tendremos el polo de elixir. Exactamente, tenemos media caballero que parte desde atrás, cazador por atrás también, por parte de Pipi y el Che. Veamos de qué manera se pueden encontrar, de qué manera van a buscar aquí la manera de llevarse esta partida. Recuerdo que los ninjas si ganan... Uy, ojo, que traerse el mega caballero cerca de la torre. Un otro golpe, ¿eh? De ganar sus bombazos. O sea, que se viene un contragolpe, un mega caballero que va a estar por ahí. ¡Úpale! Y le cae justo encima del pescador. Así que se nos viene un cementerio ricolino por ahí, ¿eh? Efectivamente, se vino también un MK. El Forzú está haciendo milagros ahí. El cementerio que no hace absolutamente nada. El cementerio también bastante polémico por parte de Ace One. Se viene doble mosquitera, congelación que es buenarda. Va a morir el pescador, leñador para las muskis. Y fue mucho más productivo el contragolpe de Ace que el ataque de Exil. Exactamente, ahora se viene de vuelta el equipo de Team Exilun. Ahí tenemos ese globito que se trata de colar. Viene por la izquierda, se viene por el lado derecho. En cualquier segundo llega, cuidado que está congelado en estos instantes. Ponen el forzudo y no logra conectar contra la torre. Muy bien la defensa de los ninjas, que se han salvado de una torre que estaba ya condenada. Veamos qué es lo que sucede, porque quedan solamente 1 minuto con 43. Una pequeña ventaja en estos momentos para Team Exilium. Vamos a ver si Nacho con Nico cierran esto o si vamos a una tercera partida. Efectivamente, por el momento ventaja para los chicos de Ace con ese veneno. Cae el MK que va a matar a ese pescador y también a la mosquetera, y el daño que recibe nuevamente por el MK a la línea derecha, que va a volver a pegar. Opa. Y vuelve a pegar efectivamente 20 segundos para el punto de elección. Exactamente, doble bolazo nuevamente que logra conectar contra la torre. Veamos lo que sucede, tenemos una pequeña ventaja, aproximadamente 400 puntos de vida. Para lo que es la torre de arriba a la derecha, se nos viene ya el cementerio, se nos viene también el globo, se nos vienen pero muchas cosas. Vamos a ver si ese pescador logra sacarse encima. Cuidado que se nos vienen las tropas, se nos vienen los larry, y ese globo que llega. ¡Uuuuh! ¡El vidrio! Lo salvaron. ¡What! ¡Qué cerca que estuvo! Se nos viene el contra. ¡Se nos viene el globo por el medio! ¡Oh! Le pone la torre bombardera por el otro lado. Cuidado que todavía tenemos los larry. Tenemos los Larry todavía tratando de pegar. Bebé Dragón se encargó de defender. Y esto está pero infartante, tu cancito, ¿eh?
muy, muy picante. Esa doble Mugi que tiene que ser salvada. Simplemente no pueden hacerlo. 700 puntos de vida. Menos de 30 segundos le queda a Ace One para tratar de remontar la partida y buscar llevarse ya este primer set. De lo contrario, vamos a tener una tercera partida. Globo contra Globo Cementerio por parte de Ace. Esto no tiene muy buena pinta para Ninja. Eso está un poquito complicado para las ninjas que se están tratando de colar. Que tengan un globo por ahí, pero cae ese mago eléctrico. Así que esto ya fue. Partida para Exilio y dejamos las cosas 1-1 en esta gran final 2-2. Está interesantísimo este encuentro, amigo mío. Efectivamente, ¿cómo lo viste, Riel? ¿Con los ojos abiertos? Yo pensé que se puso el iPad en los pies. No me digas. No, así lo vi. Oye, parecía que se lo llevaba Ace One después un hielazo bueno de. De puntos de ley, así, clarito. Es que. De Tex, bueno, el. Chao, déjame. Como que se la llevó entre que sí, ¿no? Y al final, a base de hechizos y el hielo. El hielo que ha sido bien determinante durante toda esta jornada para permitir los cementerios, a pesar de que, no sé, porque tiene una torre menos. Llevarse la partida. Exacto. Llega a revir y se da la partida. Se le confundió todo. Lo que pasa es que en el chat están puro hablando .cl. Sí. Pero, ¿viste? Eso es lo que pasa con estas competencias. Que a veces se ven como súper, se pasan a ser como amateur cuando la gente está como en otro mundo. ¿Ah? Se le olvida realmente lo que estamos tratando de hacer para ustedes. Así que, chicos, pongámosle cariño porque ya estamos con lo que podría ser. Bueno, de hecho es la primera final de la final. Rigueliño, tu cancito para ustedes, ¿ah? ¿Eh? Here we go, vamos a la partida. ¿Qué pasó? Sacaron. No, mentira. Ye con Pipe. 1-1. 1-1 en este 2-2. Y vamos a definir aquí a ver lo que pasa. Sí, vamos a ver cómo la juega King of Kings. Ah, rezo, mirá cómo va. ¡Epa! Me quedan como dos días, dale nomás. No. Arroba tu can, ya. Vamos, los mineros, perdón. Los pescadores. Se nos fue, no, se nos perdió. No tengo neurona, perdóneme. El globo que se viene por la izquierda. Buena estructura, mira que bueno el tronco de manera de prede. Vamos, ahí tenemos. Ese no pescador. No se preocupe, tenemos pescador ahí encargándose de agarrar todo, hasta un espíritu sanador, pero por Dios santo, como tan ocupado ese pescador. Tenemos a Che Pipe en la parte de arriba de Team Election, abajito tenemos a los ninjas que estamos, recuerden, esto define el primer punto en la gran final, pequeña ventaja para Team Exilium, ¿eh? Sí, a ver, probablemente sea cementerio con Glow. Arriba por el hecho de tener veneno y abajo también puede tener un globo tu canción, ¿no? Sí, podría ser que son muy, muy, muy parecidos en temas, como decía, los mazos que están dando contra dos. Pero mira qué daño. Sí, muy buena decisión ahí de lanzar el cementerio. Pega, entonces se lleva la torre y. Bueno, Baby Dragon ahí de manera defensiva, sino en la contra de Nacho y Nico por la izquierda. Buenísimo. Igualmente no tiene mucha pinta que eso vaya a significar torre. Encima no. Congelación por aquí, congelación por allá. La torre bombardera queda completamente libre. Y esto. Está en un cumple Rigel. Dice uno, no, buenísimo. Igualmente defienden perfectamente ese ataque. Y una ventaja de 1700 puntos, que significa una torre en este momento para Team Exilium. Oye, veo muy holgado a Team Exilium, 30 segundos y ni siquiera le han tocado la torre izquierda, así que esto podría ser el set para ello. Cambia la línea, cambia la estrategia, doble tanque evitando que el cementerio tome valor, tome fuerza en el sector derecho. Baby Dragon que parece que va a ser suficiente, gira la Valkyria, mega caballero que entre que defendía, que ataca, que defendía, entre ataca y mira, cuida compadre, dice Juntense. Ah, muy buena defensa, quedan menos de 10 segundos en este momento. 1500, la torre más dañada. Y no te la quiero contar, pero la acaban de pichar en este primer set los chicos de Ace One. Ay. Pipe 26, que sigue ganando terreno para el MVP de la jornada. Y le gana un 2-2 a Nacho y Nico. Mira vos. Exacto, oye. Buenísimo el set de Team Queso. Ha 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 ha.
Muy bien ahí, Team Exilium, que se lleva el primer punto de esta gran final. Pipe 26 pasa a ser uno de los favoritos, ¿no? Para entrar al MVP por ahora. Sí. La verdad es que ha estado jugando muy, muy bien durante todo el evento, pero estamos determinando el MVP en base a lo que sucede en esta gran final. Y por ahora, la ventaja para Exilium, que parte 1-0. Pero esta película, esta novela, ya la vimos. Pues la semifinal, los ninjas también partieron abajo. Así que veamos de qué manera se pueden recuperar. Un día bastante complicado para ellos, así que pongámosle toda la energía posible. Aprovechando, mientras tanto, antes que comencemos con este segundo set, que se viene en cualquier segundo, tenemos... se nos está desarmando a poco. No, es ahí lo peor de todo. Dime. Que apagando esto tengo que trabajar. Nos toca los ricos informes de medianoche, ¿eh? No. Rico. Bueno, no importa, vamos, aquí estamos pasándola muy bien y... Pipe contra Nacho. Primer enfrentamiento del rey de la pista. Pescador y cazador fuera. Exacto. Tremendo partido que se nos viene en este King of the Hill. Les recuerdo que si gana este set Exilium, uff, papá, sacaba todo y tenemos campeón. Y recuerden que están jugando. Ambos equipos ya tienen 50 mil dólares. Digo, ¿qué onda? somos la CRL3. Un chiste. Tenemos para tirar así. ¿Ah? 50 mil pesos. Oh. Dejen hacer la conversión. Ay, amigo, entre los mineros que no hay. Los equipos no están jugando. Ya, nos fuimos. Nos fuimos a lo que es el King of the Hill. Tenemos a Pipe, tenemos a Nacho. Tu cancito, acompáñame en esta para que rigla y tome agüita. Ay, amigo, no es que sí. Faltabas vos ir a tirar, amigo. Bueno, a ver, comentame. Tenemos ahí a Nachito en la parte superior. Vamos con Pipe en la parte de abajo, que ya viene con Fantasmita. Mucho ojo. Y por parte de Nacho también se nos viene con ese gigante esqueleto. No estoy seguro, no me recuerdo cuánto eran los bans. No sé si los tienes por ahí, Rigueliño. Quizás nos puedes ayudar con eso. Pero ya tenemos ese duelo de fantasma con gigante esquelético que ya va a empezar a cruzar el puente. Se viene el bebé dragón y esto se viene interesante, amigo Tuca. Pescador y cazador, muchísimas gracias. Buenardo, creo que por parte de Nacho tenemos lobo, esqueleto gigante con lobo. Y por parte de Pipe, puede ser carnera, puede ser cementerio, así que es una de esas dos. Exacto, tenemos ahí las alternativas. Vamos ahí con ese minero que empieza a pegarle por atrás. Le pega en la nuca, ese mago eléctrico que no cae, se mantiene con vida, haciendo una defensa al estilo del Álamo. Vamos a ver lo que pueden hacer, pero llega ese fantasma Blé, que ripia completamente todas las unidades que se estaban aproximando a la torre de abajo a la izquierda de Pipe. Vamos a ver si nos viene el contragolpe con la monta canera que venía muy bien predicha por nuestro amigo Tucancito, pero no llegó ni a la esquina, amigo mío. Efectivamente, tira muy bien ese momento de carrera, porque si el fantasma iba solo, activaba Torre del Rey. Así que muy bien jugado, Dragón Infernal llega de justo tiempo y consigue defender el esqueleto gigante que quedó de la defensa. Y por el momento, bastante amplia la ventaja del Excel de Pipe. Exactamente, bastante amplia la situación. Vamos a ver, tenemos ahí un barrilito que parte de atrás para poder evitar el daño de ese mago de hielo. Y está quemando un poquito de elixir, pero ya estamos en el doble elixir, chicos. Estamos en tiempos extras. No, después, estamos en doble elixir ya para poder. Nosotros estamos en tiempo extra, exacto. Estamos con respirador automático en este momento. No se preocupen. Tenemos el montacarnero. La montacarnero que viene por el lado derecho. Vamos a ver. Se va directamente contra la torre de la bombardera. La bombardera. Ya, perfecto. Estamos hablando de toda la incidencia de las cartas de Clash Royale. Lo que usted no sabe, la bombardera. Tucancito, todo. Uy, qué buena bola de fuego, ¿eh? No, buenísima. Se acerca el lado. No puedo, me tenía bono. Yo le pongo, no se preocupe, tenemos esa monta carnero que hace lo posible contra la torre bombardera. A ver lo que sucede, porque hasta ahora la ventaja es para Nacho, ¿eh? Nachito tiene su
Ventaja 1974 la torre contra 1000. Ni siquiera le han tocado las torres para ganar, chicos. Así que veamos lo que sucede. Tenemos un gigante esquelético que viene en la parte central, que está enfrentando ahí a ese fantasmita. Llega el mega caballero, llega a todas las tropas. Todos le empiezan a hacer camotera al pobre. De todas formas sobrevive. No sé cómo, pero ay, ahí está. Por fin lo logran, bota. Qué duro que está. ¿Tiene, te hicieron algún boost a la vida del gigante esquelético, Rigel? ¿No? No, porque realmente está ridículo. El... ¡Uy! ¡Uy! Cuidado con ese. ¡Cuidado con ese mega caballero! ¡Uy! ¡Tanqueando el fantasma! Muy bien el Tuca. Tenemos ahí un mega caballero que llega con las dos bolas y destroza la torre. La deja 1474. Ventaja en estos instantes para Pipe, amigo mío. Buenísima, buenísima. En este momento se viene el globito, monta carrera defensiva para trazar el paso de todas esas tropas. El Mauricio llega para ayudar. Torre bombardera que va a defender completamente la win condition de Pipe y el Dene Mortal, que seguramente va a llegar a la torre izquierda del jugador de Team Exilium, que con esto está 12 puntos abajo en daño. Exactamente, cuidado que esta cosa se está poniendo muy interesante, se está complicando la situación. Vamos a ver, están muy apretados en términos de daño y el tiempo se está agotando. Ojo que tenemos bola de fuego, se le viene el globito, a veces el infernal se va a encargar de eso. El minero que empieza a hacer el daño desde atrás, el globo que trata de colarse, cae ese mago. Pero aún así tenemos el daño extra por parte de ese globo y está en 854 la torre de el Pipe. Vamos a ver si Nacho logra cerrar esto, ¿ah? Vamos a ver. Tiene Miner, tiene daño directo a torre, que no puede hacer predic, encima va... No. GG. Esto GG es partida para Nacho. Pipe que se cae como el que podía hacer el MVP. Y se va a ver quién lo dejé. Primera partida. Exactamente. Se va a ver quién lo dejé. Ahí está. Ojo. Empieza el rico y sabroso BM. Ahí tenemos, muchas gracias y de nuevo junto para Nacho, jugador de Ace One, que juega las cosas 1-0. Ay, Enrico, obviamente ambos equipos, ¿ah? ¿Eh? Se tienen broncalina por ahí, ¿eh? Al parecer. Sí, oye, la tenía ganada Pipe y en vez de lanzar una carnera, me parece que lanza una bola de fuego ofensiva y de ahí se le arrancó la partida. Uh-huh. Exactamente. Se nos viene. Este fue un clásico de Assassin's Creed, viejo. Se nos viene Nacho contra Toño. Clásico. Clásico. A ver, que Toño ha estado jugando muy bien. Ojo que cuando Toño lo han requerido, él llega y gana sus partidas. Así que veamos lo que puede hacer si es que logra frenar a Nacho y tratar de empezar a ganar un poquito más de terreno en este King of the Hill, ya que esto determina qué es lo que pasa si gana Team Exilium. Se acaba la fiesta, bueno, empieza la fiesta para ellos, porque serían los campeones. Y si gana Ace, ¡upa! Nos vamos a otro set. Así que tremendo, tremendo partido en esta gran final. Mientras tanto, saludamos a toda la gente que está llegando, bastante gente a la gran final. Muchísimas gracias, tenemos a Matías, tenemos, no voy a saludar a ninguno de los .cl. Tenemos a Vicente, tenemos al Flaco, tenemos a Pablito, a Luxete. Gracias a todos, a la gente que viene llegando. Y saludamos obviamente a la gente de .cl en sí, lo vamos a saludar, pero no vamos a nombrar a las cuentas que están ahí. Ya, nos fuimos a la partida, Rigueliño. Tenemos a Nacho, tenemos a Toño. Comienza este segundo encuentro de este King of the Hill, amigo mío. A ver si Nacho se los va a reír. Postura para MVP, pero Toño, que parte entonces con un zap minero. Sabueso, ¿le gusta los beats? Exactamente, veamos lo que tenemos. Tenemos un caballero que viene desde atrás. ¿Será que se nos viene ballesta? No me dejó ni siquiera terminar. Y ya tiene la ballesta. Y lo vacuna, señoras y señores. Empieza a darle un daño tremendo a la torre de arriba a la derecha de Toño. Vamos a ver lo que puede hacer ese sabueso. Ese infernal que logró salvar el día. Porque si no, esa torre hubiera sufrido muchísimo, muchísimo más daño. Pero veamos. Uy, qué buena bola de fuego por parte de Nachito Riguiliño. En términos de matchup, si es que no me equivoco, esto es casi un 50-50. Pero como empezó muy bien, ya dejó la torre en 876. O sea, ni siquiera tenía que defender. Uf, y con las flechas. Upa. Con las flechas cambia un poquito la cosa. No alcanza a pegar el globo, pero le saca gotas de elixir. Exactamente. Buena defensa por parte de Nacho, ¿eh? Que pone ese espíritu de hielo en el último segundo, cuando el globo ya estaba dando vuelta e iba de cabeza contra la torre. Se logra salvar y bueno, una ventaja por ahora para Nacho.
bastante considerable. Vamos a ver lo que hace Toño, porque realmente tiene un mazo muy, muy, muy pesado, muy complicado. Y uno de los problemas que tiene los mazos de ballesta es que la primera ballesta tiene que ser letal, porque ya después de eso ya saben cómo poder defenderla. Aunque no tiene unidades para poder defender la ballesta de forma correcta, ¿verdad? Tiene... ¿Qué le falta? Bueno, quizá unos bárbaros, no sé. Ahí vamos a esperar qué versión hay. Hay bastante, así que la torre de las que intenta hacer la defensa lo hace perfecto, la deja viva. Nacho, ¿cómo la protege? ¿Cómo sabe? Mira, el espíritu de hielo. Y listo, ya está. Wow. Una torre arriba tiene que aguantar en el doble de elixir, pero está todo a favor para Nacho. Exactamente, empieza a ciclar, tira ahí su tronquito, se nos viene el globo que no va a pasar a mayores porque tiene la torre Tesla, también tenía las arqueras, vaya, 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 que le dice el Toño, la está teniendo bastante complicada, Nacho está dominando la partida, esa primera ballesta realmente fue letal y ahora para tanquearla solamente tiene el minero, así que está en una situación bastante complicada. El jugador de Team Exilio, vamos a ver, buena bola de fuego por parte de Nachito, se saca los dragones y deja el infernal bastante comprometido. Y esta es la última oportunidad cuando tenemos otra ballesta que empieza a pegar. Ay, 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 y se le complica la cosa ya. Parece que esto es... Y no tiene flecha para poder parar la arquera, bola de fuego que va a caer en cualquier momento. Igual un caballero para intentar defender, hacer minero para a ver si puede raspar algo. Zap, que no es suficiente. Minero, a falta de 5 segundos, sacrifica el Tesla. Y Nachito, que comienza a sacar la escoba. Epa, que Nacho ahí le manda su saluditos a su ex compañero. Y tenemos triunfo para Nacho, que está tratando de barrer este King of the Hill y está bastante cerca de eso, ¿eh? Está bastante cerca de eso. Así que veamos que le queda un solo jugador al equipo de Team Exilium para poder mantenerse con vida en este set, ¿eh? Así que interesantísimo. Vamos a ver. Epa, epa, epa. Ya, espérate que me está justo llamando mi hermana. ¿Quién queda? ¿Queda Che o no? Che, queda Che. ¿Qué Che? Uh-huh. Exacto. Che, 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 che. Exacto, ahí está. Estoy avisando. El chileno contra el peruano, entonces. Uh-huh. A ver si será un 3-0 y nos vamos en el 1 contra 1. Que lo pongan de nuevo en el 1 contra 1 y defina. ¿Hay una regla con respecto a eso? ¿Pueden jugar los tres? Se jueguen todos, creo. Creo que jueguen todos. Esta es Copa de la Alegría, compadre. Que estén todos felices. Veamos si el Che puede hacer el counter y darle vuelta. Eso sería interesante para ver. Porque de lo contrario, nos vamos a ir a un tercer set. Y como dice nuestro amigo Tucancito, cuando llegan los duelos uno contra uno, el equipo de Ace igual está bastante, bastante fuerte, ¿eh? A ver. Se murió Tucan, parece. ¿Tucancito? Tucan murió. Bueno, nos vamos directo a la partida porque hasta ahora Nacho se está ganando este MVP en esta set, siendo un tremendo, tremendo partido. Ya lleva dos jugadores encima y ahora tiene que hacer lo mismo con el Che para mandar esto a un tercer set, Tucancito, Oye, Hanta, no la leí tan fuerte, viste que lo desperté. Le grité. No, estaba muerto, estaba hablando, no me escuchaba. Estaba muteado. Estaba hablando de la cocina. ¿Qué onda? Nah, me trata de dormido el que vio un minero de Revier, boludo. Ay, 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 ay. Aquí se están mirando las caras nomás todos, Entre Che y con Nacho, sí. Parece que vienen con algún mazo de sabueso o algo así, porque no quieren poner carta en el campo de juego. Y parece que es sabueso. Epa. Dale nomás tú. Sí. Sabuesito contra... Uy, Baby Dragon. Puede ser cementerio, puede ser sabueso también. Una de las dos. Uy. Epa. Epa, epa, epa. A ver, a ver, a ver. Tenemos ese... Uy, tenemos ese barrilito ahí defendiendo a este dragón eléctrico. Veamos de qué manera esto se va a seguir desarrollando. Riqueliño está viendo, ¿no? Sí, sí, sí. Estoy mirando aquí el golem de elixir. A lo loco nomás, a lo guarro. Dice, si hay que hacer un Redder Sweep, pongámosle. Pongámosle. Igual gusto. Creo que... ¿le dan a ustedes? ¿Qué pasa acá? No entiendo. Vamos a ver. Este es tuyo, Tuca. Tuca y Riqueliño. Ah, todo bueno. Suyo. Ah, bueno. Está. Si no tiene hechizo fuerte, Sí, no tiene hechizo fuerte. Tiene solamente flechas para poder hacer la defensa. Tiene bárbaro de todas formas, pero no sé si es con bola de fuego o con barbarril. Pero yo también, con el tornado puede hacer harta defensa de todas formas. Ah, yo creo que es para
para llegar, o sea, la tiene muy complicada y creo que tiene Barbarril porque tiene el espíritu de curación. Entonces, puedes sacar ventaja de eso, Nacho, acumularle tropas, pero después tiene tornado y tiene salpicadura. Así que tampoco la tiene muy fácil. Sí, mete sabueso entonces y además que tiene cosas para defender en el aire. Entonces, los dragones quedan pegándole dos sabuesos, el tornado entonces que junta cada una de las tropas. Cae entonces el espíritu sonor para dejar vivo también al mago eléctrico, al baby dragon curandera desde atrás. Chicle con todo el ataque. Bien, perfecto, esos dragoncitos para matar a lo que queda del dragón eléctrico. La curandera no puede dejar a esos golemcitos de elixir. Muy buena ventaja de elixir, pero mucho daño que acaba de recibir Nacho, que está perdiendo por 350 puntos. Y cuidado, cuidado, se encienden las alarmas. Mete todo nomás Nacho desde atrás. La máquina voladora con bárbaro sabe que no tiene aquella bola de fuego que le hizo fuerte. Minero desde atrás para intentar desviar a la curandera. Pero Baby Dragon que se hace con la defensa en cualquier momento. Va a meter una contra. Va a meter con todo, ye. O el golem de elixir en el fuego. La contra tiene ya dos dragoncitos eléctricos, uno seguramente caiga y si no es por el daño de los Nava Pops, va a ser por esas flechas efectivamente. Igual, ojo, porque muy lindo ataque. Sí, bueno, el ataque, los bárbaros que están haciendo lo propio, pero el chicle que ya llega a la torre izquierda. F a Nacho, dice la gente en el chat. Golem de elixir que muere, golem de elixir que se aproxima. Uno, dos, tres dragones con curandera, con espíritu de curación. Listo, Nacho, muchas gracias. Che, que viene a ser el milagro. Upalele, que el Che aquí quiere hacer de la suya. Empezamos a hablar de que quizás Nacho podría ser MVP y parece que dijo, no papá. No, papá, que esto no termina aún. Así que tenemos final, se está moviendo con todo. Va ganando 2-1 el equipo de Ace One en este segundo set en el King of the Hill. Y en cualquier segundo ya va a comenzar. ¿Quién cerraría? ¿Trainer Monzón? Me imagino que cierra. ¿Vendría ahora? ¿O vendría Nico? Bueno. Me imagino que viene Nico y Monzón en ese orden. Creo que viene en ese orden. Sí. Es Nico, sí, exactamente. Viene Nico, viene Monzón. Y los bans, creo que habíamos visto que eran pescador y cazador, ¿correcto? Sí. Exacto. Ya tenemos partida, vámonos de inmediato, Rigueliño, porque tenemos una partida interesantísima. Tenemos a Nacho, tenemos también a tenemos a Che, tenemos. Es que vi la foto ya, me mareé. Nicolás contra el Che y veamos quién va a tomar aquí la ventaja. El equipo de... El choclo, Hanta, el choclo. Ese choclo por ahí. A ver qué pasa. Ese Nico quiere tratar de cerrar esto a los ninjas, pero... Exilium sigue peleando, ¿eh? No me diga que repite. Ah, no, ya. Mago de hielo desde atrás. Nico, bola de fuego, esqueletitos, tronco y megafirro. ¿Será un mazo de gigante ahí desde el olvido? Ufa, de los clasicones, esa onda. Ah, no. Epa. Epa, 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 se nos viene un globito por el lado derecho peligroso. Vamos a ver si lo logra defender. Tenemos ahí un minero que hace excelente trabajo defensivo de tanqueo. No sé si el Nico vendrá. Y llega el globito, ¿ah? ¿Eh? Y llega el globito, hizo de las suyas. ¿El Nico vendrá con ballesta? ¿Con qué es lo que trae el Nico? No sé. Parece no sé, parece... la verdad me quedé un poco tieso con ese Tesla, porque no es ballesta porque tiene mega birro, uh-huh. Pero debe ser alguna variación extraña. Noble. Vale, está, noble está. Entonces. Uh-huh. Desde la izquierda, tornado me parece que debería tener Che y además la torre bombardera, así que veo bien para Nicolás. El terremoto, o sea, veo bien para Che, bien digo, el terremoto que le va a servir siempre para desgastar, golpear a la torre. Yo creo que la chance que la tiene que ganar, que donde la puede ganar Nicolás es desciclando. Exacto. Exactamente, veamos lo que sucede en este resto de partida. El Nico está tratando de cerrar esto para los ninjas, pero no puede tener al Che al frente, que quiere hacer un reverse sweep. Y cuando ya tenemos el gigante esquelético que viene desde atrás, viene poniéndose justamente el overall para ver si puede llegar y tanquear a ese globito. Por el otro lado tenemos a ese mago de hielo tratando de hacer lo posible por sacarse a ese noble. Vamos a ver si va a tener que ocupar tornado para poder agarrar a todas las tropitas. Viene un minero para tanquear. Ojo, 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 que se pone complicada la situación. Veamos el daño de Nicolás. Ya tiene la torre en 998, pero se viene el globo por parte del Chea. Y el tornado para juntar todos ahí. ¿Qué defensa aquí? Nada, el megafirro que va a caer. No sé si va a ser suficiente. Pega. El globo 618. Quiere reversido el peruano, lo que está jugando Che. Exactamente. Vamos a ver, tenemos ahí nuevamente el noble que viene por el lado izquierdo con ese cañón en mano.
por la parte central. Vamos con esa bombardera. El terremoto no logra conectar contra la torre, pero ojo que el daño del noble sí se está sintiendo. 4-18, 3-46 la torre que tiene Nico. Veamos cómo va a terminar esta partida. Le cambia justamente el lado. Quedan 16 segundos para lo que es este término de partida en regular. Cuidado con el globo que se nos cola. El globo que llega, el globo que conecta. Y eso parece que va a ser torre. Tenemos torre para el Che. Y le manda el buena partida. ¿Será que el Che se transforma en el héroe de Team Elixilium? ¿Qué te parece, amigo Riga? Elixilium. Elixilium. Vamos. Elixilium. Es que me hicieron el spoiler de mi equipo nuevo. ¿Viste? Tenía una alianza. Team Elixilium. Sí, sí. Oh, todos en el chat, por favor, vamos, go Team Elixilium. Es buen equipo, es un buen equipo. Lo que pasa es que si no conocen, no se metan ahí a hablar. Sí, qué ignorantes somos, Rigel. Digo yo. Elixilium. Igual yo creo que algo está claro. Si llegan a la próxima partida, los auriculares para él, ¿no? Sí, está clarísimo. Exacto. Vamos a ver cómo nos mandan para Perú. Pero, oh, epa, vamos, se nos viene. El Exilium, go.cl, está todo, pero el chat está completamente dado vuelta, compadre. Completamente dado vuelta. Y Monzón, de nuevo viene acá. Cuidado que Monzón fue el héroe de la semifinal, así que... Sí, Monzón el que salva los platos rotos en Ace. Esa sonó fea. Pero sí, exactamente. Él viene justamente a defender aquí el honor y tratar de salvar a los ninjas de ser eliminados. Viene Ace, viene Monzón, viene el Che y se nos viene la gran... Lo que podría ser el último combate. Pero depende de claro, todo match de point, Monzón, ¿no? Match point para Team Elixilium. Elixilium con todo. Aparte de troles. ¡Nos vamos a la partida! Voy a saludar rápidamente a la Universidad Federico Santa María, también a Red Bull Racing. Max 3, muchas gracias por aguantar a estos payasos que estamos aquí trayéndoles para ustedes esta gran finalaza. Ha estado pero entretenidísima. ¿Qué quieres que le diga, chicos? Ha estado muy, muy, muy entretenida. Así que muchísimas gracias por el apoyo. Tu cancito, acompáñame en esta batalla, amigo mío. ¡Parará! ¡Zawisovich! ¡Zawisovich, ah! ¿Eh? Sí. Contra Bridgepump. Tenemos ahí ya el arquero mágico conectando. Barrilito también haciendo el ciclado. Exacto, se nos viene el sabueso con minero por parte de Che. Veamos qué es lo que va a poder hacer porque... Ay, ay, ay. Esto va a estar muy interesante. Les recuerdo nuevamente que el primer set se lo llevó Team Exilium. Ganó por 2-1, si no me equivoco, el primer set. Sí. Así que ahora están los ninjas en la cuerda floja. Y no quieren que se le escape una segunda final el mismo día, amigo mío, tu cancito. Sí, encima diciendo que se van a retirar, amigo, no te puedes retirar perdiendo dos finales y en total unos $2,300. Así que vamos a ver qué es lo que pasa en esta partida. Tiene mucha carrera, que defiende bastante, bastante bien el sabueso con el globo. Opa. Y termina impactando. Che, cómo la ve complicada, ¿eh? Uy, cómo se le complicó. Esa monta carnero logró colarse, hace un daño tremendo. Más encima un barbarito también metido entre medio. También logra hacerle daño al Che. Y wow, esto se puso muy interesante. Muy buen comienzo por parte de Monzón. Los barbaritos le dicen no a la bandida. Y se viene el contragolpe por parte de Team Exilium. Qué complicada la tiene Che. Su matchup que no está para nada a su favor, al menos en el punto de la partida en el que estamos. Va a tener que apostar todo al por 2 de elixir, que empieza en menos de 2 segundos. Exactamente, falta poquitito. Comienza este doble elixir, tenemos un arquero. Uy, pero está dejando pasar bastante daño. Ya parece que esa torre la dejó tirada. Al menos que ponga ese minero ahí para poder salvar el honor. Pero ahora lo único que queda es juntar elixir y traer un push mega poderoso para poder bajar la torre de Tremons. Pero con ustedes está un poco complicado. Se viene el globito, amigo mío. Esto lo veo muy re, montacarnera, el arquero mágico ahí haciendo cosas, va el miner, la bola de fuego, y esto es para Monzón, mi querido Hanta, y vamos a tener seguramente a Nacho en el último set. Exactamente, al parecer vamos a tener último set, porque ese globo dudo que pueda llegar, está poniendo ahí la presión, cuidado, ¡ay! ¡Upa! ¡Qué peligroso! Si caían antes esas flechas. Sí, exactamente. Y...
hubieran caído antes esas flechas y otro gallo cantaría, pero esto es lo que pasa. Los ninjas están vivos nuevamente, se salvan del King of the Hill. Monzón está ganándose ese MVP al parecer y se nos viene el último set. Ahora sí que sí, sí o sí, no más especulaciones, chicos. Pipe contra Nacho. Me imagino. Me imagino que ¿y hace... quién salva los platos rotos? Monzón. 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 Ah, pero igual seguramente el MVP, si juegan Pipe y Nacho, el que gana se lleva el MVP. Yo creo que sí. Preguntemos a la gente en el chat. ¿Veamos? Ahí que nos ayude. Veamos que la People empiece a dejar sus mensajes, pero si se viene Pipo y Nacho. Fibonacci, dije. ¿Qué fue eso? Ya. Pipe contra Nacho se viene. Reclutas reales y Tornado están baneados en este último set de la noche, último set de este Super Challenger de Clash Royale. Tremendo evento, larguísimo, extremadamente intenso desde el jueves que estamos casteando. Así que ahora sí que sí, tenemos la última partida de Amigo Riguela. Último mejor de tres. Estuvo mejor de Nacho tres. Contra Pipe, cartas baneadas, reclutas y Tornado. Exactamente. Reclutas y Tornados, cuando ya tenemos partida, Rigueliño, tu cancito, o sea, soda suya, chicos. Rudy ahí con el corazón roto en el chat, a ver si puede celebrar hoy una victoria. Nachito, a ver si Nachito le da la alegría al jefe. Y Pipe, arriba, luchando por su MVP, lanza con caballero. Bueno, linda partida entre, como dijo Janta, Pipo y Nache. Vamos a tener después el momento un mazo de mortero por parte de Pipe y Nacho viene con mazo de noble. Ahí nomás, la vieja confiable, Barbaril desde atrás, el cazador que ven para acá, lo revienta, muchas gracias. Hace toda la defensa, ese bárbaro que va a golpear una vez, va a pegar, sí, dos veces, porque todo estaba tanqueando. Y la pregunta, el meollo del asunto es si arriba llega o no llega a ese mate. Sí. Puede ser, ¿eh? Ese es el lado. Bueno. Tu cancito dice que sí. Yo voy a esperar, pero también creo lo mismo. Quedan 40 segundos para el doble de elixir. Queda bastante. Ambos mazos, sobre todo el del noble es de esperar, ¿cierto? De meter una contra y ahí con todo nomás el cementerio. A ver si el pescador le ayuda a tanquear. Sí. Lo va a tanquear seguramente, la está tanqueando en este momento y va a pegar incluso una vez a ese barbarito. Pero de igual manera el cazador es bastante bueno, además del barbarril. Muy linda defensa del cementerio por parte de Nache, muy bien jugado. Y ahí Pipo con su barbarril. A ver, ¿cuál es la última carta? Yo no voy a pensar, me voy a dedicar a relatar nomás. Mortero. 10 segundos, mortero, ahí está, mortero que iba a servir para desviar entonces al noble. No creo que lo pueda desciclar Nacho. No. Le queda noble y le queda bola de fuego a Nachito. Y por el momento, ligera ventaja de que 100 puntos. Si tomamos en cuenta la torre izquierda y la torre derecha, se viene el nuevo cementerio que no va a tanquear absolutamente nadie. Cementerio ahí al desnudo junto con el veneno, tratando de golpear, de raspar lo más posible en la derecha. 1764, el cañón con ruedas que pega al pescador, le da la vida y se pone ahí modo defensivo nomás, Pipe. Sí, modo defensivo, después de hacer un lindo daño en el último push. 1764, la torre más dañada de la arena pertenece al jugador de Ace One, mientras que la torre más dañada de Pipe está en 2216, mientras se viene un nuevo cementerio. Ataca nomás con cementerio el veneno que está golpeando a cada una de las tropas a la torre y a todo lo que se venga por la derecha. Caballero que no va a llegar a tanquear, va a llegar ahí nomás a recibir daño y el primer noble en la arena por la derecha. Primer noble que lo más probable es que no termine impactando a causa del mortero, el cañón y la torre que le están pegando de lleno. Y acá se puede venir incluso un nuevo cementerio, efectivamente. Va a ser tanqueado gracias al pescado. Y no sé si va a tirar veneno, si termina lanzándolo nomás, pegándole al pescador. Quizás más atrás era mejor, pero se viene en la contra de el gigante noble. Mira cómo se devuelve, claro, sabía cómo puesto modo estructura. Efectivamente, y el mortero que lo manda a Narnia, que mate palomas y finalmente termina cayendo sin volver a impactar. Señores, mamita, lo que está jugando Pipe, señores, que le quiere dar la victoria a su equipo. Pipe MVP, se quiere llevar los 150 mil pesos y...
no, mentira. Todo lo más, todo los audífonos, los cascos, pero el noble que golpea por la izquierda, que bueno, el cazador para pescador para pescar al cazador, cañón con ruedas por la derecha. Igualaron las cosas, ojo. Ojo, pero estamos a por el 3, ¿sabes? Sí, vamos a ver el triple de elixir y ahí el cañón con ruedas que se hace presente en el centro. Va a barrer por la derecha y basta con un cementerio, basta con un veneno porque los recursos no van a ser suficientes. Los dones que acompañan por la derecha, mago eléctrico de manera defensiva, el cañón con ruedas que está pegando por la izquierda, no va a haber veneno, va a haber modo de defensa ahora. Quizás un mortero se lance, el caballero y otro ataque por la derecha. Ojito igualmente que ya tiene dos pescadores en campo, un cazador y también un gigante noble con fantasma por la línea cameada. Va a tener doble estructura gracias a ese fantasma, doble fantasma ahora por esa línea. Va a defender el gigante noble, pero ojo para recibir daño. Cuidado, que esto puede trastabillar una vez y se te va a la partida. El caballero que es pescado, entonces cañón con rueda en la cara. El ataque por la izquierda para evitar que lance todo el elixir por la derecha. Pero los barriquillas están pegando el veneno que va a terminar decantando la partida para Pipe. El mortero que ya lo tiene a 14 de vida. Puede incluso no tirar el veneno. Pipe 26 que quiere el MVP, señoras y señores. Y llevar a Tex a la gloria. ¡Qué partida, chicos! ¡Qué partida! Tenemos tremendos jugadores aquí en lo que es el último, el duelo de campeones, el que define todo, el mero mero, chicos. El 1-1 que determina el campeón de este Super Challenger y tenemos ya ventaja para el equipo de Team Exilium. Ahora tengo hasta me detengo a pensar en el nombre del equipo para no cometer el error de... El Exilium, pero a todo esto suena bien. Así que si alguien necesita ocupar el nombre de equipo, me tiene que pagar el copyright, por supuesto. Aprovechemos, ¿verdad? Y bueno, aprovechemos a su lado a toda la gente que todavía nos está acompañando. Son las 11:30 de la noche, llevamos 3 horas de transmisión. Y agradecer también a la gente de la Universidad Federico Técnico Santa María que están apoyando de forma increíble. Un abrazo para todo lo que es la facultad del Departamento de Informática. Tenemos también a Red Bull. Muchas gracias por todo el apoyo. Razer también. Y también nuestro amigo de Mac3. Así que gracias. Y ya nos estamos yendo dentro de poquitito a una que podría ser la última partida. Tiene Matchpoint nuevamente Exilium. Team Exilium siempre tiene Matchpoint. Siempre nace con Matchpoint. Llega con Matchpoint todo el día. Todo el día tiene match point. A ver, listo. Tucancito, ¿cómo estamos? ¿Cómo ve este match de Nachito con Pipe para la segunda? Uy, es que amigo, Exilium le acercás una botella al pecho y... Entonces, espero que lo cierren. Me sentiría mal por Ace, pero... Espero que Exilium de una vez por todas pueda cerrar un partido importante. ¡Epa! Y pueda llevarse esos ciento y pico dólares, que son muy, muy riquis. Y lo pueden hacer si es que Pipe 26 gana esta partida. Exactamente, vámonos con esta riga en línea, porque tenemos a Nacho, tenemos a Pipe que se está jugando también esos audífonos. Todo en esta partida, compadre, todo en esta partida. Veamos lo que hace Nacho. Nacho hizo un gran trabajo, lo es el Kino de Hill, así que vamos a ver. Tiene sus posibilidades también de meterse aquí, porque el que gana esto se lleva todo, se lleva la gloria, se lleva la plata, se lleva absolutamente todito, todón. Pipe arriba, Nacho abajo, Rigueliño, ¿qué tenemos acá? Mago eléctrico, barbaril, caballero abajo, tenemos entonces un globiño de Nacho. Le gusta el noble, el globo ahí, lo tiene más o menos estudiado, veremos si Pipe saca algo favor. Exactamente, veamos, tenemos un cañoncito por parte de Pipe. En la cara de cementolio por ahí está, ya tenemos cementerio. Cuidado, mucho cuidado, que ya se viene de cabeza ese mega esbirro derecho contra la torre bombardera. Muy bien ese caballero, excelente posicionamiento por parte de Nacho para sacar la atención tanto del mega esbirro como también de ese cañoncito. Se nos viene de vuelta el ataque, veamos si es que logra combinarlo con algo más, pero al parecer no pasa nada más, ¿eh? Veamos. Oye, buena lectura, vio un split de arqueras y no dudó en tirar el cementerio. Metió harto daño a pesar de no meter el veneno. 1864, va a tener que esperar siempre y cuando pueda hacer un ataque con todo. Ahora las arqueras no las va a dividir más, pero es un ataque con veneno. Pipe puede llevarse la partida. Ahora tiene que tener mucho ojo con los mineros y globos que puede lanzar. Exactamente, vamos a ver, tenemos ahí a
Ese mago eléctrico defendiendo a Pipe. Por el otro lado viene un cañoncito y llega justito ese caballero para evitar que conecte contra la torre. Una ventaja de aproximadamente 300 y algo puntos de vida para Pipe 26, que tiene ahí. Están las puertas del cielo. Está pero tan cerquita de ser campeón. Pero todo va a depender de lo que suceda en esta partida, amigo mío. Vamos, 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 vamos. Que puede quedar poquito dividido las arqueras. Opa, Mega Perro por la derecha. El Baby Dragon que... imagino que cuando mate la arquera va a acompañar con algo y va a tirar un cementerio por la izquierda, por la derecha, esperando. Choza de atrás. Se viene el ataque de Nacho. Exactamente, se viene el ataque de Nacho. Tenemos a un minero que está tanqueando acá ese mago eléctrico para tratar de parar ese globo. Pero el globo llega y conecta. Y empieza a dar vuelta la partida para el ninja con solamente 21 segundos. Se nos viene de vuelta el Pipe. Tenemos un cementerio y las arqueras están posicionadas detrás de la torre de arquera, tratando de hacer lo posible por mantener esto con vida. Buena defensa por parte de Nacho, ¿eh? Oye, pero qué mala choza. Si sabía que tenía el globo, que tiene una choza hacia atrás. Me tiró muy bien. Me tiró estar choza adelante. Mago eléctrico entonces, haciendo la defensa. Y ahora se puede venir un cementerio con veneno. Ojo, ojo, mucho, mucho ojo con ese cañoncito que está a la altura del puente. A ver si alcanza a cruzar. No va a alcanzar a cruzar, así que no se la va a poder jugar el Pipe. Una partida que la tenía, no, es decir, dominada, la tenía más o menos controlada en cierta forma, y ahora le cambia el lado, se nos viene el cañoncito por el otro lado. Tenemos también ahí el cementerio, las arqueras están muy bien posicionadas, llega un poquito tarde el veneno, las arqueras ya tienen todo bajo control. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, sí, pero no pasó a mayores. Esto tiene buena cara para Nacho, ¿ah? Sí, y eso es lo que te decía, fíjate que el ataque, mete un ataque bien y destruye la torre. Exactamente. Vamos a ver, tenemos a un minero que ya se fue para el otro lado, está tanqueando ese globo, el bebé dragón que está mirando para el otro lado, el globito que se quiere colar, el mago eléctrico que no lo logra sacar. Viene el daño mortal y va a dejar esa torre en 163. Veamos a otro minero, un minero, y si no hay predict, esto sería partida para Nachito, pero todavía queda tiempo. Viene un cementerio por el otro lado, le manda el bien jugado. Ojo, 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 papá, y tenemos partida definitoria. Nacho pone todavía ahí el respirador para los niños, ¿eh? 1-1 en esta gran final, amigo mío. Ay, pero Pipe, la tenía, y Pipe. La tenía, la tenía, compadre. Ahí sí, te doy un segundito, Riqueliño, si es que puedes saludar a la gente del chat. Deja ver, cuéntame qué están pensando referente a el posible MVP, compadre. Cuénteme, por favor. Esta película ya la vi, de Willy Maikowski, dice, grande evento, chicos, muchas gracias a ustedes, gracias a todos los que están en la transmisión, aquí acompañándonos en todas las partidas, y en esta gran final queda una, Nacho recuerda a los fans, dice, Pavlovsky, no. Bueno, ¿y a quién tenemos en la final? ¿A quién tenemos ahí? Para poder campeonar. ¿Qué opina de la gente en el chat? ¿Será Ace One? ¿Será Exilium que lo cierra? Vote ahí en el chat por su favorito y así nosotros sacamos al MVP. Exactamente. Depende de ustedes, chicos. Bueno, va a ser indudablemente el que gane esta partida. Porque ya es. No puede ser más claro que. Y no puede tener más valor una partida que vale 100,000 pesos. ¿Eh? Así tal cual. Así. Y unos auriculares. Tal cual. Y unos auriculares. Uf, tremendo combo, ¿ah? ¿Eh? Tremendo combo. Una partida que vale todo esto, chicos, en lo que nos trae acá. Así que espero que estén disfrutando. Ha sido un evento súper intenso para la gente que está en el chat. Para que entiendan que estamos tratando de hacer lo posible para traerles a ustedes eventos súper competitivos de juegos móviles. Ya sea Clash Royale, con Brawl Stars, Clash of Clans también. Hubo de Free Fire hace muy poquitito en otra universidad. Así que poniéndole con todo. Y bueno, Nacho ya está pidiendo partida. Y ya nos vamos. Ahora sí, tu cancito, acompáñame que nos vamos a la última partida de la noche. Sí o sí, Nacho con Pipe. Se la juegan todas. Uf, ¿te imaginas que tenía tornado reclutas? Upale. Upale, cuénteme. ¿Te imaginas? No, parece que viene con mortero. Parece que viene con mortero en contra de lo que parece ser un Masovich de sabueso. Uh-huh. Y en caso de ser así, quizás la ventaja es para Pipe. Vamos a ver. Tenemos ahí el mortero ya por parte de Nachito. Veamos de qué manera va a poder salir adelante referente a este vaso
de Sabueso, que podría estar por el otro lado, ¿verdad? Sí, yo creo que es eso, y es encima mortero y con barril, ¿no? Mortero cementerio, como estamos viniendo a lo largo de esta noche. Así que quizás haya algunas esperanzas para Nacho, que seguramente venga con una bola de fuego. Si no tiene bola de fuego, sí, yo ya no veo manera que pueda ganar esto. Chosa. Chosa, Chosin, Chosón, lo que tenemos por ahí, exactamente. Le manda su wow ya. A ver, que esto está con todo, chicos. Esta es la última partida de la noche, chicos. ¿Eh? Esta es la última partida de la noche. Tenemos ahí un tronquito para poder ciclar. Veamos con quién lo va a acompañar. Tenemos a Nacho, que ya acaba de poner en el campo de juego otro mortero. Y empieza a conectar la máquina voladora ahí, dándole durísimo. Pero ojo, muy buena la mosquetera. Se nos viene Nacho con la piñata. Se nos viene con la mosquetera. Se le complica la cosa. Mega Fierro, que llega por el otro lado. Los dragones esqueléticos, que logran sacarse de encima a los Larrys. Pero el daño que hizo Nacho es tremendo. No me digas que le pasó el bug de copiar el... No me digas, porque esa choza no pinta nada ahí, ¿eh? A ver. Vamos a ver. Uy, porque... va a vender la torre. Uy, la dejó pasar. Se la jugó Pipe. Se viene con todo por el otro lado. Dice, no. Aquí yo me juego todo mi elixir. Me lo juego con mi combo de Sabueso, ¿eh? A ver. No. Malardo como lo jugó. No. Ese miner que tiró al suicidio, después regaló la bola de fuego, no, la jugó muy mal. Encima mortero, línea cambiada, no. La pechó Exilium. Wow. No importa cuándo escuches esto. La pechó Exilium. Exactamente, con solamente 21 segundos, chicos. 18 segundos. Y los ninjas se van a llevar el primer título de este día de hoy, que fue muy complicado en Anutil, pero se la están jugando con todo. Y Nacho además estaría llevándose MVP. Los ninjas, la gente en la barra, la gente que está en el chat, déjenos saber qué es lo que opinan, porque H1 es campeón de LEGO Super Challenger de Clash Royale. Tremendo, amigo Riegel. Cuénteme. Ay, el premio de consuelo entonces. Felicitaciones a los ninjas, felicitaciones a Nacho por ganar, por sacar la victoria y quedarse con el MVP de esta EU Super Challenger. Así que, bueno, ahí la gente de Tex no lo puede creer. No, Rudy, tranquilo. No hay carta banea. Se libre nomás. No, tiene tornado. ¡Qué troll! Ya, ahí tenemos la pantalla, chicos. Los campeones de este EU Super Challenger, los ninjas de H1, que se llevan el título. Y creo que está fuera de discusión quién se va a llevar el MVP, ¿no? Sí, Nachito. Nachito, perfecto. Nachito, te felicitamos. MVP de esta final, ayudando a los ninjas a llevarse el título, pero de hecho el título es de todos, porque todos jugaron de manera increíble, todos colaboraron en su momento, fue realmente notable. Monzón también, que ayudó mucho, fue genial por parte de él, que logró salvar un par de partidas, así que felicitaciones a todo el equipo de H1, felicitaciones al tío Rudy ahí, que a ver si deja a los ninjas, los mantiene con vida y no los retira finalmente, así que es tremendo, gran partido, gran campeón. Don Riegel, ¿qué te pareció el triunfo de los ninjas? Bueno, ahí demostrando por qué son uno de los equipos más grandes, no tan solo en Chile, sino que en Latam, o sea, un equipo con trayectoria. En el campeonato que tú digas que juega ahí, es candidato, y bueno, aquí está más que demostrado, ya sea con ciertos jugadores, con las bases, se les van agregando algunos, así que, bueno, nada que decir más que felicitar el trabajo, no de ahora, no de un mes, sino que de años. Exactamente. ¿Tú, Cancito, qué te pareció el evento y también esta gran final? Me pareció buenardo. Para la próxima, si lo hacen en invierno, me copo a castear todo. Pero estuvo muy lindo. Estuvo muy lindo realmente. Muy buen nivel que hubo. Para ser todos equipos chilenos, hubo un nivel impresionante. Jugadores extranjeros en cada equipo, que eran muy, muy determinantes. ¿Qué pasó? Que se estaba molestando Ríe, que para ser equipo chileno estuvo bueno.
¿Qué onda? No, eran equipos equipo chilenos y King of King no pasó. ¡Epa! No perdimos. No, tremendo evento. Súper intenso, sí. Estos eventos, por lo general, de Clash Royale son más largos, de unos meses. Pero en este caso se hizo muy, muy, muy intenso. Así que muchas gracias a ver. Darnos la oportunidad de Q-Gaming para poder hacer este tipo de evento. Y bueno, a los ninjas ahí, felicidades. A todos los equipos, en realidad. Todos, la verdad es que todos colaboraron. Y la próxima semana ya tenemos evento de Brawl Stars. Así que no se vaya a ningún lado. Bueno, váyanse a descansar. Y recuerden que desde el día jueves vamos a estar transmitiendo. Así que muchísimas gracias. Rigueliño, las últimas palabras para despedirte, amigo. Bueno, agradecer a toda la gente, primero a la organización por darnos la confianza de poder castear a la gente, por estar acompañando y disfrutando. Sabemos que fueron hartas horas y esperemos, siempre intentamos hacerlo lo mejor para que disfrutara, para que la pasara bien. Y bueno, todos nos encanta el Clash Royale, así que la pasamos excelente. Estuvo bueno. ¿Tu cancito para usted? Nada, agradecerte por la invitación a castear esta hermosa competición. Gracias obviamente a Ebu por organizarla. Y nada, a los equipos por el lindo nivel que nos dieron. Y también un lindo mensaje para Rudy: que no te retires, viejo. Deja de hacer el llanto. Que si ganabas la Nautil, ibas a estar en un barco con mujerzuelas. No te retires, seguí el próximo año. Y nada, larga vida al competitivo de Clash Royale. Exacto, muchísimas gracias, chicos. Yo también me despido. La verdad es que ha sido bastante intenso, pero no podemos irnos sin despedirnos de nuestros auspiciadores como la Universidad Técnico Federico Santa María, Red Bull, Mac3 y también nuestros amigos de Razer, que justamente van a ser los que van a entregar estos amazing, estos increíbles audífonos para el MVP, en este caso Nachito del equipo de Ace One. Así que muchísimas gracias, chicos. Muy buenas noches, Ace One con el título. Que tengan buenas noches. Nos vemos en la próxima. Chao, Lines. Chao, chao. Chao, chao.